Dame el trabajo de mañana. Acostate y que Suárez se vaya también. Nos van a echar del taller. ¿Qué taller ni qué trabajo? ¿Y los colores? ¿Y el club? ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? Pues que eso no vale nada. ¿Qué te dan por sufrir tanto? ¿Cómo que me da? Yo sé que le dieron por tenerme a mí. ¿Qué hijo, pero? Uy, solo se me lo dio. Me voy al club. Y ruega que me vaya bien, viejita. Porque si no... ¡No! The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Forrajes Don Tino, distribuidora general de Pablo Nicolás Lardí. Avena, alfalfa, alimento balanceado, maíz y todo en cosmética equina. Forrajes Don Tino. Comunícate por WhatsApp al 11-6505-2292 o a nuestro email pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino. Alimentación con buen tino. En Tristán Suárez, Acapulco Home, pinturería, ferretería, electricidad, sanitarios, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Para llegar a un buen destino, nada mejor que un buen servicio. Si buscas un flete, contá con el mejor. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano. Consulta presupuesto por WhatsApp al 11-60-53-90-37. Fletes Altamirano, para llegar primero y mejor. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, fardos, megafardos, rollos, todo en alimentación equina. Agroforrajes Perazo, ruta 42, kilómetro 25, Tomás Joffre, Mercedes. Teléfono 011-15-3557-9762. Agroforrajes Perazo, @gmail.com. Autoservicio Lo de Pirucha, desde 1988 en San Antonio de Padua. Lácteos, bebidas, panificados y todo lo necesario para llenar la heladera. Autoservicio Lo de Pirucha. Encontranos en nuestro local de Noguera 799, por WhatsApp al 11-22-90-50-70 o en Instagram Lo de Pirucha. Autoservicio Lo de Pirucha, una locura nacional y popular en tu mesa. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Juega el balón Otamendi por arriba del cuerpo del futbolista Nicholson, tirándola sobre el Cuti. El Cuti que la manda adentro para Lo Celso. Lo Celso que la deja a domicilio para Lautaro, que juega de pivote y la tira sobre la izquierda para Tagliafico. Traza el diagonal, se mete en el área, juega para Lautaro. Lautaro que le puede pegar al arco, coloca el centro atrás. ¡Viene gol! ¡Gol, Julián! ¡Gol! ¡Argentino! Julián Álvarez, pero la diagonal que trazó Tagliafico fue hecha
con compás, extraordinario, poniendo el balón adentro, posición de número 10 para la entrada de Lautaro Martínez, que buscaba su remate al arco, pero como el número 21, Javanin Brown, no lo dejaba darse vuelta, no le dejaba buscar el ángulo de tiro, la jugada adentro para Julián Álvarez, y la calle del gol argentino aparece por el medio del área de Jamaica, gol de la Argentina. Estamos jugando los primeros 13 minutos del partido y ya el equipo de Lionel Scaloni se pone en ventaja. Argentina 1, Jamaica 0. Todo desde el pie izquierdo de Tagliafico, extendido el Lautaro Martínez, que puso un centro atrás bárbaro para la entrada de Julián Álvarez, y el pibe del Manchester City, el cordobesito que juega por la izquierda en la escuadra argentina, coloca la primera ventaja. 13 minutos y medio ahora, Argentina 1, Julián Álvarez, Jamaica 0. Justo te iba a decir que la Argentina no iba por izquierda. Tomá, comentarista, me dijeron. Abrieron para Tagliafico, pelota para Lautaro Martínez, gran giro, ocupó la posición Julián Álvarez, Argentina en ganancia. La sacan sobre la posición de Julián, que la va a pelear y la gana para Lautaro, pero le salió el pase. Bueno, ahí están reponiéndolo a Otamendi, 40 minutos y medio del segundo tiempo. La Argentina se está imponiendo por 1-0 con un ya lejano gol, casi olvidado, de Julián Álvarez. 2.252 amigos conectados. Qué bárbaro. Gracias a todos. Viene el remate al arco, golazo, golazo, golazo de Lionel, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, Lionel Messi, con un remate fuera del área, le empalmó con el empeine del zapato zurdo, claro, con qué otra cosa le va a pegar así Lionel, con su mejor perfil, la puso abajo contra la base del palo izquierdo, la pelota picó y se metió, esquivando la mano del buen arquero Blake, pero en esta contra Lionel Messi, poco y nada, no tenía nada para hacer con el arquero, con el remate de Lionel Messi. Y ya en la postrimería del partido, tenemos 41 minutos ahora del segundo tiempo, está ganando la Argentina 2-0, tiene que ver más con el desarrollo del partido, el resultado, gol de Messi, gol de Argentina, Argentina 2, Jamaica 0, Lionel Messi en el minuto 40 del segundo tiempo. Justo cuando la Argentina se decidía a apretar el acelerador, se enojó Messi también, recibió unos metritos de la media luna del área, la mató con la canilla, se puede decir, sí, la amortiguó, sacó un zurdazo tremendo bajo, nada pudo hacer Blake en este caso, la Argentina 2-0, Messi desata la sucursal del manicomio y hasta tuvo tiempo para firmarle la espalda a un espectador que se metió en la cancha. Ahí viene Lionel, foul, tiro libre para la Argentina, para el tercero. Ese tercer gol que pedíamos, como para que tenga más que ver todavía con el desarrollo del partido. Se metió en la medialuna Lionel, sabiendo que lo iban a trancar de atrás. Y fue lo que pasó. El número 19, María Papa, lo tocó abajo, lo tocó arriba, se le cayó encima. No sé cómo está levantado Lionel después de ese atropello, de este atropello. Bueno, es cuestión de que Lionel Messi le acierte el ángulo para que sea gol, porque no hay forma, salvo que el arquero se quede parado ahí, de que pueda llegar a lo que tiene que ser un remate de esos que le conocemos a Lionel, buscando uno de los ángulos. Si va al arco es gol. Esto, para que no sea gol, tiene que ir por fuera de los 15 metros cuadrados que tiene el arco, o 20 metros cuadrados. El tiro libre lo va a hacer Lionel en posición de número 8 sobre la media luna, es decir, penal con barrera. Ahí está tirado el futbolista Rey, mirándolo al arquero como diciendo, yo este gol de Messi no me lo pierdo. Abajo de la barrera está. Va Lionel, 43-40, casi 44. Se adelanta Lionel con el tiro libre. Va Lionel, tiró por bajo, golazo. ¡Gol!
argentino. Lionel Messi con una maestría propia de su categoría. Remate con toda la cara interna del zapato, bien del zapato izquierdo, bien abierto. Abajo contra la base del palo derecho. Ahora el remate de Lionel con la barrera que saltó. Y teniéndolo a Reid acostado, claro, no se quiso perder el gol el tipo. Un golazo de Lionel Messi, ya no sé cuántos gol. Creo que 25, algo así como 25 son los que lleva en la era Scaloni. Después me dirá Edu Ronco, que la tiene más clara que yo con el tema de las estadísticas y todas esas cosas. Pero este gol de Lionel Messi sella lo que tiene que ver con el desarrollo del partido. Está ganando Argentina por 3-0. Bastó que Lionel Messi frotara la lámpara, un remate de afuera del área, otro de tiro libre, dos goles para el 3-0. Argentina 3, Jamaica 0, 45 minutos ahora del segundo tiempo. La herencia que Ronaldinho y Pirlo les dejaron por abajo de la barrera, Lionel, gol 90, partido liquidado. La salida de Alajeri que la pone para Jamal, bien marcando, dando el paso al frente allí Nicolás Otamendi, viene, atención, hasta el primer gol, se la lleva Lionel, se mete en el área, está el primero, la pone por el costado, allí viene, gol, Julián, gol argentino, Julián Álvarez. Toda la generosidad por parte de Lionel Messi, que pudo haberla definido él, pero lo vio Julián, que entraba solito por el otro lado como número 10. El cruce, una pelota horizontal sobre el área grande y el toque sobre la salida del arquero de Emiratos Árabes para ponerla abajo contra la base del palo derecho. Gol argentino, gol de Julián Álvarez, Argentina 1 en 17 minutos, Emiratos Árabes 0. Van 23 del primero, faltan 22 para que se termine esta primera parte y toda la segunda mitad. La tienen sobre Paredes para De Paul. De Paul que la abre bien sobre la derecha para Messi. Messi que viene buscando su ángulo de tiro. Foul de Messi, dice el árbitro, sí. Porque le tiró todo el camión encima a Abdul Rahman, que lo marcaba sin falta. Tiro libre para Emiratos Árabes desde el fondo. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano. 11-60-53-90-37. 23 minutos 40 en el promedio de la primera mitad. Eiza hace el tiro libre jugándola el arquero de Emiratos Árabes para Abdul Rahman y este la tira para Al-Dahani. 4 jugadores en el fondo tiene el conjunto local. Al-Dahani se le cayó la pelota de la cancha. Laterales para la Argentina, no tiene que hacer el huevo Acuña. Llegando al minuto 24. Gol, gol, gol de Perazo. De Agroforrajes Perazo. Avena y alfalfa de primera calidad. 15-35-57-97-62. Agroforrajes Perazo. @gmail.com. Por falta de Acuña finalmente. Contra el jugador Canedo. Contra Jamal. Estiro libre para Emiratos Árabes desde el costado derecho. 24 minutos y medio del primer tiempo. Sale la Argentina con Foyt. Foyt que la juega para De Paul. De Paul que la tira para Messi. Messi para Foyt. Foyt que la tiene sobre el costado derecho en el campo rival. La tira hacia el otro lado para Lisandro Martínez. Viene Lisandro. Se viene como número 10. La pone bien abierto sobre la izquierda para el huevo Acuña. La recibe como si fuera Valdano. Viene Acuña. Coloca el centro. Pasado al segundo paro. La viene a buscar Di María. De volea. ¡Golazo! Argentino, Ángel Di María, pero todo de huevo Acuña, que se mandó un cambio de frente como con la mano, un centro que vino hacia el otro lado, la agarró Di María completamente limpio como número 8 dentro del área y la calzó del empeine para colarla abajo contra la base del palo derecho, allí donde pegó esa pelota y se metió por detrás del cuerpo del arquero Eiza. Y así marcar el segundo gol del partido. ¿Cuántos goles serán? Se preguntaba hace un ratito Pablo Mercado. Unos cuantos, sí. Gana la Argentina. Ahora 2-0.
25 minutos del primer tiempo. Ángel Di María con una potente volea de zurda para colocar la segunda ventaja para el equipo de Scaloni. La tiene Messi, que arranca por la derecha. Se viene Lionel. Intentado decir que no estuvo mundial, pero no. La tienen sobre Di María que la pone adentro buscando a Messi. Marca bien de frente Mubarak. Le queda el balón con esa pared. Porque le cambia sobre la izquierda buscándolo de nuevo a McAllister para Di María. Gana bien, está Di María. Viene gol. Golazo. ¡Gol! Argentino. Ángel Di María en el minuto 35. La jugada de Papi Fútbol dentro del área, sacándose de encima hombres como si fueran conitos, y define abajo contra la salida del arquero Eiza para marcar lo que ya es sentencia en el partido, 3-0. Ponele que haya un gol de descuento de Emiratos Árabes, pero no mucho más que eso. Pero está ganando la Argentina, está ganando muy bien, está dando una verdadera demostración de fútbol el equipo de Lionel Scaloni. Gana Argentina. Estamos en el minuto 36 ahora de la primera parte. Ya estamos tres goles. El segundo del video para este ratito de momento del equipo de Lionel Scaloni. Sale la Argentina con Foyt, la juega para Di María. Di María que la tiene sobre la derecha, se viene horizontal jugando adentro para Messi. Messi tocándola oportunamente sobre McAllister y este adentro sobre Acuña. 43 minutos de 45, 46 como mucho. Juega atrás Acuña para Paredes para la ubicación de Depol. Depol otra vez para McAllister que actúa para Depol. Depol que lo tiene que jugar allí vertical buscándolo al video de María. Di María para Depol. Depol que la juega adentro sobre McAllister, de taco para Messi. Messi que la juega para Di María. Di María que la tiene contra tres. Mira Di María jugándola para Lionel. Se viene Lionel, va a pegar derecha, tiró, golazo. ¡Golazo de Lionel! ¡Gol! ¡Argentino! Extraordinaria jugada entre McAllister, Julián Álvarez, Di María que la puso adentro para el Lionel, que entró de otro y de derecha esta vez. El capitán, símbolo, ícono de la Argentina, la puso cruzada contra el ángulo superior derecho. Argentino está aquí en Abu Dhabi, 44 minutos ahora del primer tiempo. Argentina 4, Emiratos Árabes 0. Por abajo con Paredes para Messi. Messi jugando atrás para Depol para Messi. Messi devuelve para Rodrigo Depol, que la juega otra vez para Messi. Messi para Paredes, pero bueno, muchachos, es grande la cancha. Ahí en 10 metros cuadrados van a jugar. Vamos. La tiran sobre la izquierda para Lisandro Martínez. Vertical para la ubicación de Lionel. Lionel la juega sobre Molina. Molina atrás de nuevo para Lisandro. Lisandro al medio para Leandro Paredes. Paredes que la juega en diagonal del medio hacia la derecha buscándola de Paul. Después que la pone en cortada muy buena allí para Correa. Tiró. ¡Gol argentino! ¡Argentino! De Correa corta. Lo va a tener ahora el partido de aquí en más. El equipo argentino, Joaquín Correa, rematando de derecha, remate mordido que pegó en la defensa, se metió como pidiendo permiso contra la base del palo derecho, cayó el quinto. 5 goles de la Argentina contra ninguno de Emiratos Árabes. El gol de Joaquín Correa cuando estamos jugando el primer cuarto de hora del segundo tiempo. Argentina 5, Emiratos Árabes 0. Rodrigo de Paul, una de las figuras del partido. Bueno, Rodri, se terminó la preparación, los días, los partidos, ahora sí que ya están. ¿Cómo llegan? Los argentinos quieren saber cómo llegan. Bien, llegamos bien. Hoy me parece que era importante también, ya como un poco con la mentalidad del Mundial, ¿no? Creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener para conseguir grandes cosas, así que creo que fue una buena prueba. Era importante que no nos conviertan, creo que en las finales que se vienen ahora, como todos los partidos del Mundial, es importante tener el arco en cero. ¿Cuál es la mentalidad del Mundial de la que hablás? Ah, bueno, sobre todo ir partido a partido, ¿no? Creo que tenemos confianza, pero bueno, para muchos es la primera Copa del Mundo, entonces, bueno, el primer partido es súper importante. Y en base a que el primer partido las cosas salgan como queremos, creo que desde ese lado vamos a ir creciendo. Y bueno, esperemos que ese sea el camino para hacer un gran Mundial.
Hace dos años o un año y medio estamos esperando el Mundial, desde que salieron campeones en la Copa América, pero cada vez que pasaba el tiempo iban mejorando como equipo. ¿Llegaron en el punto justo? Sí, bueno, como siempre dijimos, ¿no? Cuando nos preguntaban si queríamos que el Mundial se adelante por cómo andaba el equipo, creo que las declaraciones fueron muy acertadas en que el Mundial tenía que ser cuando sea y nosotros apuntando a eso siempre fuimos mejorando. Creo que llegamos en un gran momento. Está bueno esto de ya estar todos juntos, de empezar a fortalecernos como grupo, más de lo que tenemos, porque siempre se puede seguir creciendo y bueno, con mucha ansiedad, ¿no? Porque empiece todo esto. La última, no pudiste hablar de Gio Lo Celso vos. Creo que, como lo dije, ¿no? También en las redes sociales, Gio para nosotros era súper importante dentro y fuera de la cancha. Para mí como un hermano. Hicimos todo este recorrido juntos del primer día con el cuerpo técnico y bueno, como dije, ¿no? Cuando miro para la izquierda y no tenerlo es difícil, pero los compañeros que tenemos son de gran calidad y seguramente lo van a hacer muy bien. Gracias, Rodrigo. Gracias. Tanto por el rival como por la fecha en la que se jugaba, la verdad que no era fácil jugar a 6 o 10 días del inicio del Mundial. Y había bastante riesgo y bueno, lo sacamos adelante. Y por eso en el entretiempo intentamos hacer un poco, sí, que el equipo no se desdibujó un poco, pero también era ya pensado, sobre todo para administrar los minutos de algunos chicos. Pero en sí, el primer tiempo bastante bien, tuvimos ahí un par de desajustes, pero lo normal, sabiendo la dificultad que, repito, que tiene el partido de jugar a 6 días del inicio del Mundial. ¿Y cómo trabajaste mentalmente a los muchachos en ese sentido? ¿Para el partido? No, o sea, uno cuando sale a jugar siempre quiere dar el máximo. No le puedes decir no mete la pierna, eso lo tenemos claro. Sí es verdad que hay algunos que no jugaron por precaución y tenían alguna molestia, entonces a eso sí que nos lo arriesgamos. El resto ha jugado y el que estaba bien ha jugado los minutos que ha podido y no se le dice mucho más. Ellos son bastante grandecitos como para saber si están en condiciones de seguir o no. ¿Físicamente terminaron todos bien? Bueno, ahí tenemos algunos problemitas todavía. Bueno, tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero, no hoy no puedo decirte 100%, pero bueno, tenemos tiempo. Por suerte o mala suerte podemos cambiar. Esperemos que no, pero bueno, está la posibilidad. Cuando te referís a la lista, es la lista 26, que hasta 24 horas previas al partido se puede cambiar. ¿A eso te referís? Claro. La otra está cerrada ya, ¿no? ¿Qué conclusiones sacan de la línea de 5 del segundo tiempo o del cambio de disposición táctica más allá de la línea de 5? Sí, fue un poco... No queríamos hacer jugar a Nico Tagliafico tampoco. Marco Acuña había venido en parón. Habría que poner un lateral izquierdo. Nahuel, a lo mejor con línea de 3 se le simplificaba más con Lisandro atrás. Bueno, fue un poco una manera de probar y ver, pero no, nada real de lo que venimos haciendo. Esa es la historia, pero bueno, sirve un poco para que agarren minutos. Leonel, pero ¿cuántos jugadores en esa situación de quizás salgan de la lista? No, tampoco digo que van a salir de la lista. Hay jugadores que no están bien, es evidente, hay varios que han quedado hoy fuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había algún riesgo. Entonces yo no te puedo garantizar de que esos jugadores estén bien. En principio están bien, pero sí es verdad que bueno, hay que ser cautos porque bueno, por algo han quedado algunos afuera y hemos dosificado los minutos. Bueno, queda poco para el debut. ¿Cómo se ven? ¿Cómo llega la recta final? Me acuerdo que en Estados Unidos me dijiste, falta mucho, hay jugadores que tienen que jugar muchos partidos y ahora tenés 6 días el debut. Sí, bueno, lo principal es que le dimos minutos a algunos jugadores que no venían teniendo, tipo Juan, el Huevo, que lo queríamos ver, eso nos deja satisfecho. Y ahora pensar en lo que viene, ahora mañana haremos un entrenamiento de descanso y a preparar el partido con Arabia, que va a ser difícil por todas las connotaciones que tiene, porque es el primer partido del Mundial, porque se juega a la una y porque es un buen equipo también. ¿Lo ven parecido a Emiratos Árabes, Arabia Saudita o no le encuentran similitudes? Bueno, tiene cosas parecidas, el sistema de juego bastante parecido, los jugadores
el extremo izquierdo bastante parecido, este zurdo, el de ellos de derecho, pero bueno, es vertical, va para adelante. Son similares, pero lógicamente cada partido es una historia. Gracias, Leonel. Gracias a ustedes. Leo, ¿puede ser? Bueno, no hablar el capitán de la selección argentina. Leo, ¿puede ser un segundo? Vamos a hablar con Leo Paredes, volante central de la selección argentina. Bueno, Leo, ¿terminaste bien o no? Bien, bien, sin problema. La verdad que me venía bien jugar casi 80 minutos, así que bien feliz. ¿Cómo te sentiste? Porque venías jugando en Juventus, pero poco, tuviste dos partidos ahí para sumar. Sí, venía de la lesión, pude jugar los últimos partidos para llegar de la mejor manera a este partido y estoy contento con el resultado, por cómo jugamos y ojalá lleguemos de la mejor manera al primer partido. ¿Era un partido que necesitabas o quizás resultó un poco incómodo jugarlo? No, necesitaba para ver cómo estaba, para sentirme bien físicamente, para volver a jugar más de 60 minutos, así que bien, contento. Hay mucha gente del otro lado mirándote que está muy ansiosa porque arranque el Mundial. ¿Ustedes están igual? Nosotros estamos tranquilos, sabemos que la gente está ansiosa, nosotros por un momento también lo tuvimos, pero ahora estamos tranquilos, estamos pensando que queda casi menos de una semana y ojalá preparemos toda esta semana de la mejor manera para hacer un buen partido. Cuando Messi dijo en la previa de la Copa América que estaban para dar el golpe, ¿para qué está la selección ahora para el primer partido del Mundial? No, seguramente seguir intentando lo que veníamos haciendo hasta el partido de hoy, creo que vamos por el buen camino, seguiremos mejorando porque como digo siempre se puede mejorar, siempre se puede ir mejorando y eso a eso iremos. También lo mismo sin Gio. Está bien que hay un montón de compañeros que lo pueden reemplazar, pero hoy le dedicaron un lindo mensaje, ¿pudieron hablar con él? Sí, todos saben lo importante que es Gio para nosotros, no solo dentro sino también fuera de la cancha. Una lástima que no esté con nosotros, pero como decís, hay jugadores muy, muy buenos, muy importantes para nosotros también, que lo pueden hacer muy bien. ¿Cómo se sienten de lo físico? Recién Scaloni hablaba un poco de eso también, de las dudas para más lista de 26, a ver si puede hacer algún cambio por los tocados. ¿Ustedes como grupo cómo se sienten de lo físico? Bien, bien, estamos muy bien. Como te digo, esta semana prepararemos seguramente la mejor manera de todos, llegaremos al 100% para afrontar el Mundial de la mejor manera. ¿Cómo esperan eso? Porque Scaloni habló de cómo se juega un Mundial o cómo se debe jugar un Mundial, estar sólido en defensa, algo que ustedes ya es una característica, pero en defensa y atacar cuando se encuentra el momento. Seguramente si sos sólido en defensa, después con los jugadores que tenés adelante, con la gente que hay, un gol seguramente las posibilidades serán muchísimas, así que intentaremos seguir haciendo defensivamente lo mejor posible para que la gente adelante después haga la diferencia. Ya estás hace años en la selección, pero va a ser tu primer Mundial. ¿Cómo lo vivís? Bien, con mucha tranquilidad, tratando de llevarlo con la mayor calma posible, sabiendo que es un sueño que estoy por cumplir y ojalá vaya todo de la mejor manera. Eso va a venir, ¿no? Lo invitaron. Ojalá que esté con nosotros, ojalá que... Bueno, sé que la operación salió de la mejor manera, está recuperándose y ojalá que apenas pueda esté con nosotros. ¿Ustedes están sólidos, no como equipo, sino también mentalmente? ¿Da esa sensación? Ese es el mensaje que baja Scaloni y que hablamos con ustedes y por lo menos lo transmiten. Tranquilo, tenemos un buen equipo, un gran entrenador, la gente está contenta, está apoyando y eso para nosotros es más que suficiente para seguir teniendo esta confianza. Después seguramente seguiremos demostrando en la cancha lo que podemos dar y seguramente daremos el 100% de cada uno. Gracias, Leandro. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Y llegó el día nomás. 20 de noviembre, domingo, año 2022. Inicio de la 22ª Copa del Mundo. Copa del Mundo, controversial por donde se la mire. Por la fecha en la que se está jugando, por la cantidad de jugadores que se la pierden. Por ende, los que salimos perjudicados somos los hinchas en general, los periodistas en particular, porque somos los que vamos a contar la Copa del Mundo durante un mes. Durante 29 días contando este día en el que Qatar y Ecuador, en el partido número uno de la Copa, en el partido número uno del Grupo A,
Qatar el anfitrión. Ecuador, uno de los grandes animadores de la eliminatoria, así se dice, sudamericana. Controversial por el discurso que ayer sostuvo el presidente de la FIFA. Un poco tarde, Fantino, para mi gusto. Y con la mácula que le queda a este día, 20 de noviembre, para quienes defendemos en serio la causa de los derechos humanos, era un destino, ¿no? ¿Acaso la copa donde, después de la del 78, donde más vejaciones a los derechos humanos ha habido en el mundo? 15.000 trabajadores de la construcción han muerto en el armado de esta copa del mundo. Hoy, 20 de noviembre, cuando esta copa del mundo, donde los derechos humanos han quedado a un último plano, en este día 20 de noviembre se nos fue Eve de Bonafini. Hay quienes dicen que hay casualidades, que hay coincidencias en el destino. No, yo creo que esto no es una coincidencia. Yo creo que esto no es una casualidad. A lo mejor Eve no tenía que ver esta Copa del Mundo. Como tantas y cada una de las madres de Plaza de Mayo, paridas por sus hijos, hoy nos dejó Eve de Bonafini. Y con esa, como diría Víctor Hugo, lágrima en las cuerdas vocales, vamos a encarar la transmisión del día de hoy. A 20 minutos estamos del inicio formal de la Copa del Mundo. Ya hemos asistido a una ceremonia de inauguración de la que nos va a hablar en un ratito nuestro comentarista Eduardo Rombo, quien presento. ¿Cómo te va, Edu? Bienvenido. Muy buen mediodía de domingo en la Argentina. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos? El saludo para vos, para toda la gente de la patria futbolera. Y sí, los mundiales son estas cosas que nos van atravesando cada 4 años y hoy comienza otro, ¿no? Hoy comienza este de Qatar 2022, camino al centenario también de los campeonatos del mundo, porque ya después de este nos va a quedar el de México, Estados Unidos y Canadá. Y ya vendrá el de 2030, que ojalá regrese a Sudamérica, como fue aquella génesis donde comenzó todo, valga la redundancia, en 1930. El mundial de la sofisticación, el mundial de los abusos y las vejaciones a los derechos humanos, el mundial atípico por la fecha en la que se juega, producto de las altas temperaturas de Qatar y también producto de lo que ha sido un desarrollo extraño a causa de la pandemia, de las eliminatorias en cada uno de los continentes y en cada una de las federaciones. Por tal motivo, este campeonato se está disputando en el mes de noviembre y un partido que se nos viene entre Qatar y Ecuador. Un Qatar que es local, que va a estar afrontando su primera experiencia de la Copa del Mundo. Un equipo con jugadores todos del medio local, dirigidos por Félix Sánchez Paz, este entrenador surgido de la cantera de la Masía, del Barcelona, mejor dicho, que ha trabajado allí durante muchísimo tiempo, un equipo catarí que en 2019 ganó la Copa de Asia, que nos visitó, que fue huésped de la Copa América del 2019, todos lo recordamos, compartió grupo con Argentina y además fue tercero, perdón, de la Copa Oro de la CONCACAF. Y por el otro lado, ante la oposición de Qatar, ante el conjunto catarí, ante este equipo, insisto, con jugadores todos del medio local, algunos dirigidos por Hernán Jorge Crespo en el fútbol catarí, en el equipo Al Duhail como su principal figura, el número 19, Ali, que es la principal atracción del equipo, Almoez Ali, y del otro lado, Ecuador, que
más acostumbrado y que después de la ausencia en Rusia 2018, de la mano del profesor Gustavo Alfaro, de este grandísimo entrenador argentino, hoy va a estar jugando el partido inaugural de este campeonato del mundo en el estadio Albay, con el arbitraje del italiano Daniele Onsato, tratando de cortar con aquello de que el conjunto local, en el partido inaugural desde que se estrenó este formato allá por el campeonato del mundo de Alemania 2006, no pierde en el primer encuentro. Ecuador tratará de hacer historia por este plan, un Ecuador que tiene a su generación dorada de los juveniles que trabajó Jorge Uccelico, aquel entrenador argentino que pasara por Huracán, con el que en el 2019 logró el sudamericano sub-20 y el tercer puesto en el Mundial de Polonia. Con muchos de esos jugadores, Alfaro ha afrontado el recambio, ha hecho una grandísima eliminatoria, terminando tercero por detrás de Argentina y de Brasil, o de Brasil y la Argentina, y viene a esta Copa del Mundo tratando de lograr otra clasificación histórica para la segunda fase, ¿no?, en esta Copa del Mundo, tal como lo logró en Alemania 2006. La empresa, de todas maneras, no será fácil. Es un grupo donde además están los holandeses y el conjunto de Senegal, y lógicamente Ecuador deberá comenzar con el pie derecho hoy, y para ello además deberá cortar con una falta de gol que se le viene presentando en los últimos partidos, querido Martín. Antes de conocer las formaciones de los equipos, en la voz de Eduardo Ronco, escuchamos al entrenador argentino Gustavo Alfaro, que ayer en conferencia de prensa esto decía. Gracias, buenas tardes. Alfonso Lazo, de Teleamazonas y Radio La Red. Gustavo, ¿cómo le va? Mañana es el debut, y hemos escuchado al principio. Hay dos favoritos, entonces, para mañana. La pregunta es si eso tiene que ver con quién tendrá que tomar la iniciativa, cuál es más favorito para tomar la iniciativa. Y si ustedes salen a la cancha con ese traje que les trajo hasta acá, ese de ser cazadores de utopías imposibles, por favor. Juan Alfonso, ¿cómo le va? Mañana vamos a salir a la cancha siendo Ecuador. El favoritismo de Qatar, ¿dónde está? Qatar viene preparando este partido hace más de 12 años. Y hace 5 o 6 meses que tiene un grupo formado, que han jugado un montón de partidos y han ajustado detalles. Eso hace que sea una selección que esté muy, muy coordinada, muy, muy ordenada en ese aspecto. Obviamente que por ahí no tiene jugadores jugando en las ligas más importantes de Europa o en todo ese tipo de circunstancias. Pero siempre sostuve a lo largo de mi vida que un equipo ordenado, bien preparado físicamente, ya está para complicarle la vida a cualquiera. Si a eso uno le puede sumar capacidad de gol, ya está para pelear por cosas importantes. Y no es un dato menor que Qatar ha sido campeón de Asia, entonces alguna conquista tiene, no es ese mero... de pronto protagonista que viene a jugar una Copa del Mundo porque es el que organiza la Copa del Mundo. Ha trabajado en ese sentido. Y han trabajado como academia, han trabajado como escuela, han trabajado en una política de si se quiere, estado entre comillas, de lo que es el fútbol, en esa realidad en lo que busca, por ejemplo, Estados Unidos, que está preparando la MLS hace mucho tiempo, para el próximo Mundial que venga, porque Estados Unidos va a querer tener ese protagonismo cuando organice su próximo Mundial y no quiere perder tiempo. Y cuando uno ve las decisiones que se toman en la MLS, están todas orientadas a tener en el 2026 la mejor selección posible que pueda pelear por ese tipo de cosas. Y eso es lo que ha hecho Qatar. Y cuando uno lo ve a Qatar, uno ve a un equipo que está ordenado, un equipo que tiene claro cuáles son sus ideas, su búsqueda, su manera, sus formas. Y nosotros hemos tenido 3 días para preparar este partido. Y la verdad que estoy muy satisfecho con los 3 días que hemos tenido hasta aquí. Desde que tuvimos todo el plantel. Porque hemos dado pasitos adelante en esa preparación. Y ojalá también podamos aprovechar el día de hoy para que, en definitiva, podamos llegar preparados de la mejor manera. Y
nuestro favoritismo, si se quiere, ¿por qué lado lo veo? Porque es un equipo que ya dio demostraciones de entereza, que ya dio demostraciones de lo que quiere, más allá de que le tocó ganar, empatar o perder, pero que tiene una identidad, si se quiere, que ya la va definiendo, que la va perfilando. Que obviamente, como hablamos con los jugadores, no nos alcanza lo que hicimos en eliminatorias. Que tenemos que ser mejores que los que fuimos en eliminatorias. Y ese es el desafío. Por eso ojalá, a medida que vaya rodando la competencia, nuestras posibilidades de crecimiento sean mayores. ¿En qué está sustentada? En el talento de nuestros muchachos, en las capacidades que tienen, en las fortalezas que tienen, en las ilusiones que tienen, en todo ese bagaje de luchas, de adversidades, lo que contestaba antes, que están puestas de manifiesto a favor de, no en contra de. Y creo que ahí es donde radica nuestra fortaleza. Entonces yo creo que los dos tenemos atributos o pretensiones como para decir, tenemos los argumentos como para intentar ganar el partido. Ojalá mañana podamos ver la mejor versión de Qatar. Ojalá mañana podamos ver la mejor versión de Ecuador. Porque eso va a ser ver la mejor versión de un partido en una fiesta inaugural que es mucho más que una fiesta, que tiene un partido. Y que ojalá que ese partido esté a la altura de la expectativa de que este Mundial ha generado. Pasaba el entrenador argentino Gustavo Alfaro con la conferencia de prensa previa, en el día previo a esta jornada histórica para el fútbol de Ecuador, porque en realidad sí, es la primera vez que va a inaugurar un mundial el equipo ecuatoriano. Y acá quiero dejar sentada una posición. La patria futbolera va a contar las historias mundialistas donde estén involucrados los equipos, por supuesto la Argentina, también los equipos sudamericanos, Uruguay, Ecuador y Brasil completan el póker de grandes equipos de esta región que van a transitar la 22ª Copa del Mundo. Y desde allí nos posicionaremos a favor de esos equipos. Nos posicionaremos a lo largo de la fase de grupos, por supuesto siempre esperando que a la Argentina, en la primera Copa del Mundo sin Maradona, lo que no es un dato menor, va a ser el objetivo, la línea editorial de nuestra tira durante estos 29 días, en los que les contaremos las historias de la Copa del Mundo. Un estadio de una imponencia flagrante, tremenda, que invade los ojos desde cualquier lugar. Se están preparando los cataríes y los ecuatorianos para venirse para la cancha Eduardo Rocco. Comenzamos a presentar a los 22 protagonistas que tendrá el partido número 1 de la Copa del Mundo. Así forma el local Qatar. En la voz de Eduardo Ronco, el equipo de Félix Sánchez, el entrenador español. Con gusto, Martín, la disculpa del caso. Vamos con Qatar, el número 1 en el arco, Saad Al-Sheb. Línea de 3 defensores en el fondo, Bassam Poussam con la número 15, casaca número 16 para Walem Fekir. Mientras que con la número 3 va a jugar Abdelhakim Hassan. En el medio campo, 4 volantes, Pedro Rorro con la casaca número 2. Casaca número 12 para Kadim Bouadid, la número 6 para Abdeladid Hatem y la número 14 para Oman Ahmed. El número 10 en la ofensiva, Hassan Aildous Almuef Ali con la número 19 y el número 11 para Akram Afif. Los 11 titulares que ha dispuesto para el día de hoy el español Félix Sánchez Paz, de 46 años. Los suplentes, Youssef Hassan, uno de los arqueros con la casaca 21, casaca 22 para Aïssa, casaca 17 para Muhammad Al-Kater, tendrá la 13, el 20 para Al-Khari, Tarek Khalsam, la número 5, Hassem Abdul Salam, la número 25. Los suplentes de Qatar seguimos, Ali Asad el 8, Madibó el 23, el 4 para Kadua, Tarek la 26,
y Jan Darín. La 24, el número 9 para Mohamed Moutari, Ahmed Al-Aldin. El 7 y el 18 para Khalid Masef. Todos los relevos del conjunto catarí. Cuando quieras, vamos con Ecuador. Ya mismo el equipo de Gustavo Alfaro, la voz de Eduardo. Con Hernán Galíndez en la valla, el número 1, nacido en Argentina, en Rosario, tiene 35 años, naturalizado ecuatoriano y viene de ser campeón con el Aucas. El número 17, la línea de 4, Ángelo Preciado, futbolista del Genk de Bélgica. Con el número 2, Félix Torres, del Santos Laguna de México. Casaca 3 para Piero Incapié, el ex Talleres, hoy en Bayer Leverkusen. Y el número 7 para Pibis Estupiñán, del Brighton inglés, compañero de Alexis McAllister. El número 19 en el medio, la joyita, Gonzalo Plata, es del Valladolid de España. El número 20 para Jetson Méndez, juegan en Los Ángeles Fútbol Club de la MLS. La 23 para Moisés Caicedo, jugador del Brighton. Y la número 10 para Romario Ibarra. El 13 para Ener Valencia, del Fenerbahce. Y la casaca 11 para Micael Estrada. Los 11 de Gustavo Alfaro, los suplentes: Wellington Ramírez, el 12, arquero suplente, y el 22 también, Alexander Domínguez, ex Vélez. El resto: Robert Arboleda, Javier Arriaga, Rodrigo Palacios, William Pacho Tenorio, Jackson Poroso, Carlos Grueso, Alan Franco, jugador de Talleres de Córdoba, Ayrton Preciado, José Cifuentes, Kevin Rodríguez, Ángel Mena, Yorcaez Reasco, el hombre de Newell's Old Boys de Rosario, y el 16 para Jeremy Sarmiento. Ya están los jugadores de Qatar y de Ecuador, se está ejecutando en este momento el himno ecuatoriano. Mientras vemos la Copa del Mundo, una réplica gigante colocada en el vientre del terreno sobre una alfombra con el color que distingue al equipo, a la organización de la Copa del Mundo. Me da la sensación, Eduardo, de que no hay tanta gente en el estadio, o por lo menos no tanta como podría albergar este imponente estadio Al Bayt de la ciudad de Alcor, que es la que albergará, como decíamos, el partido inaugural, la inauguración, por supuesto, y el partido inaugural de la Copa del Mundo en Qatar. Así es, hay algún claro todavía, aunque como vos bien dijiste, la obra luce imponente, luce magnífica para este Qatar-Ecuador. El árbitro, te recuerdo, Daniel Orsato, de Italia, 46 años, electricista de profesión, el hombre, será secundado por Ciro Carbone, también con nacional italiano, como asistente número uno, y Alessandro Gialatini será el asistente número dos. Massimiliano Irrati estará a cargo del VAR. Y con todo ya conocido y en la previa, para matar la ansiedad del inicio de la Copa del Mundo, mientras asistimos a la ejecución del himno catarí, ¿qué tipo de partido te imaginás para este mediodía argentino, ya a las 6 de la tarde, casi, en Qatar? Me pregunto cuánto influirán los nervios ante un marco de esta magnitud, cuánto influirán también los pequeños detalles que siempre suelen inclinar la balanza en un partido que en este caso no es decisivo, pero sí es de gran trascendencia, como es la inauguración de un campeonato del mundo. ¿Cuánto tendrá que ver el componente emocional en este encuentro? Bueno, ese es uno de los interrogantes que iremos descubriendo a medida que vaya transitando el partido. En cuanto a lo que espero del encuentro, por lo que conozco de los dos equipos, bueno, todos ya más o menos tenemos una idea de cómo juegan los equipos de Alfaro, cómo trabajan los partidos, cómo van evolucionando a través del orden, a través del sacrificio, a través de la solidaridad y de la prioridad del todo por encima de la suma de las partes. Así es como se debe decir, y así es como juega Ecuador, y así es como ha trabajado Gustavo Alfaro
este notable entrenador de Bahía en Quilmes, en Olimpo de Bahía Blanca, que trabajó en Boca y que alcanzó la gloria con el Senal a lo largo de todas las eliminatorias. Uno imagina un equipo de Alfaro esperando un poquito, tratando de aprovechar la velocidad de Plata y de Ibarra por los costados para abastecer de la mejor manera a Valencia y a Estrada. Deberán desprenderse en algún momento también Caicedo o Méndez para que no queden tan largos los delanteros y para llegar con más gente, ¿no? Y suplir ese déficit de ineficacia que ha tenido Ecuador en los torneos. También tiene gente alta, como Torres y como Hincapié, que ya ha hecho goles en Argentina, vistiendo la camiseta de Talleres y en el Bayern Leverkusen de Alemania. Bueno, eso es lo que espero del conjunto de Alfaro. Y por el otro lado tenemos un equipo catarí que es osado, que sale jugando, abusando muchas veces de ello, inocentón, como lo hemos visto en la Copa América del 2019 y en algunos partidos tuve la posibilidad de verlo en la Copa de Oro. Suele utilizar a sus centrales para salir jugando y meter al 5 adentro, y es un equipo desprejuiciado de la mitad de la cancha hacia adelante, donde apuesta mucho al 1-1 y tiene como principal figura, como bien te decía, a este Almuesa Ali, el 19, dirigido por Hernán Jorge Crespo. Bueno, veremos si se encuentra un parpajo a priori que puede llegar a mostrar el conjunto catarí por su tipografía, por su fisonomía a lo largo de este ciclo de Félix Sánchez Bal, o bien el orden de Ecuador va a terminar prevaleciendo en este primer encuentro de la Copa del Mundo, en este partido inaugural del Grupo A que va a transmitir Martín Ripari en la patria futbolera a través de nuestro canal de YouTube como todo el mundo. Saad Al-Jib es el arquero de Qatar, mientras asistimos a la ceremonia del sorteo previo. Bassam Kusam, Boualem Bouki, ahí está, Boualem. Pasa que lo escribí en mi planilla con mi letra y hasta yo no me entiendo. Boualem Bouki, Abdelhakim Hassam es la línea de tres. Pedro Rorró, lateral por la derecha. Karim Boudiaf, Abdelaziz Hatem, Omam Ahmed es la línea media. Hassam Al-Haidou, Aimoes Ali y Akram Afif, así se dice, es la línea de delanteros de Qatar. Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Stupiñán, Gonzalo Plata, Jackson Méndez, Moisés Caicedo, Romario Ibarra, Ener Valencia, el capitán, y Michael Estrada. Son los 11 por los que cincharemos en la patria futbolera, esperando un triunfo del equipo amarillo, completamente vestido de amarillo Ecuador. Mismo color para el total de la indumentaria de Qatar, que va a poner en marcha la Copa del Mundo. Parados frente a la pelota están los futbolistas Ali y Afif. Se pone en marcha, comenzó el Mundial, empezó a rodar la pelota en Qatar. Está el partido en marcha, viene la pelota al área de Ecuador. La saca de cabeza desde el fondo Félix Torres y termina jugando hacia atrás, poniendo un poco de tranquilidad Michael Estrada. Viene el pelotazo largo arriba para Valencia, marca, volviendo rapidísimo sobre sus pasos el futbolista Kouki. Y sale Qatar por el costado, la tiene Pedro, se la manda afuera en su primera intervención el futbolista Piero Hincapié. No, que Stupiñán fue el número 7, que le cobraron falta. A ver si falta de Stupiñán. Tiro libre, el primero de la Copa del Mundo es para Qatar. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292. Pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Sale el equipo local desde el fondo con Hassan, que la juega sobre la salida de Ahmed.
Ahmed que la manda arriba, traba y saca bien desde el fondo Ángelo Preciado, pero el balón es otra vez del equipo catarí, balón hacia atrás, para que salga con ella el futbolista Owalen Kouki. Kouki que la manda largo sobre la punta izquierda para que la vaya a buscar y salir por allí Ahmed. Ahmed que se viene por el centro del medio, marca y saca desde el fondo Gonzalo Plata. Gonzalo Plata por el centro del central tocando la cortina allí para que venga a buscarla Méndez. Méndez que abre bien por el costado izquierdo para Pervis Estupiñán. Está caído el número 23, Moisés Caicedo, al que le cometieron la falta. Tiro libre para Ecuador en el círculo. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Se levanta Caicedo, primeros dos minutos de partido, el árbitro Daniel Orsato dice por favor esperen que toque el silbato, lo dijo con una seña. El árbitro italiano, longuilino, corpulento, rubio. Tiro libre, que va a ser Preciado, bueno, Estupiñán, junto con Jackson Méndez. Están apenas corridos unos 5 metros saliendo del círculo central. Va a venir un centro, el primer centro de la tarde va a ser del medio, sí, de la tarde, sí. Porque en la Argentina son las 13 horas 4 minutos, 19:04 en Qatar. Tiro libre para Ecuador. El tiro de Estupiñán contra el sector derecho, sale en falso el arquero, la pelota queda bollando, la viene a buscar allí con una volea, cabezazo, gol, gol Valencia, gol, gol, gol de Ecuador. Valencia, después de una pirueta ensayada por Félix Torres, queriendo mandar la pelota con una tijera, una media chilena, algo por el estilo, fue lo que quiso ensayar el central ecuatoriano. La pelota quedó después de una horrible salida del arquero al gym, le quedó servida para el cabezazo de Capitán Valencia, y en el tercer minuto del primer tiempo el equipo de Gustavo Alfaro se pone en ventaja. Gol de Ecuador, gol de Valencia, Ecuador 1, Qatar 0. Colaboraron todos acá, los jugadores del fondo catarí, el arquero Alcer con esa pésima salida, luego de la pelota enviada por Estupiñán al área, ganó en primer término el futbolista Preciado y luego apareció Ener Valencia. Decíamos que Ecuador tenía fortaleza aérea, bueno, lo aprovechó de la mano de Ener y de esta manera se pone en ganancia en el primer lustro de partido de la inauguración. Gana Ecuador 1-0. Hay algo que están chequeando en el VAR. Si no hay una falta contra el arquero, me imagino que es lo que están analizando. Yo no vi foul, por lo cual el gol lo considero absolutamente lícito. Yo también estoy en la misma que vos. Pero seguramente están chequeando. Sí. Están chequeando el choque de el arquero. A ver. Ah, están dando tiro libre para Qatar. A ver. ¿Habrá algún offside, será? Para mí está ganando Ecuador 1-0. No, hay offside. No, está bien, está bien. A ver cuál es el offside. Está bien, está por delante de la línea de la pelota. Seguramente. ¿Dónde está el offside, Edu? No, la verdad, yo no lo veo. No, tampoco, no. Bueno. ¿Ya empezamos, muchachos? ¿Será milimétrico cuando parte? Yo la verdad no lo veo. La verdad no lo veo. Y si vamos a detenernos en esta minucia... Está claro que si cobran offside, ahora que veo la jugada de vuelta nuevamente con más tranquilidad, es cuando parte el tiro libre de Estupiñán. Antes,
del remate al gol de Ener Valencia. Bueno, lo voy a revisar más tarde. Yo me quedo con la idea de que a Ecuador le metieron la mano en el bolsillo. Me quedo con esa idea. Sale el arquero Galíndez, completamente vestido de fucsia. Una ropa que se ve hasta en la oscuridad, la que tiene el arquero de Ecuador. Estamos 0-0 entonces. No vale el gol de Ener Valencia. Para mí sí vale. Y me quedo con la idea de que le están robando Ecuador. Sin más ni más. Sale desde el fondo Piero Hincapié. Sale el exjugador de Talleres de Córdoba. Tocando sobre el costado izquierdo para Moisés Caicedo. Caicedo para Estupiñán. Estupiñán frente a la marca. ¿Qué le propone Karim Budiá? Juega el balón otra vez. Para que salga con ella, Piero Hincapié. Hincapié que la toca cortito allí con Félix Torres, uno de los centrales del equipo de Gustavo Alfaro. Devuelve Hincapié. La tiene el central ecuatoriano, lo juega bien sobre la izquierda, buscándolo allí casi cayéndose de la cancha a Moisés Caicedo. El balón termina siendo otra vez de Ecuador, que domina en las acciones de los primeros minutos. 0-0 de un partido que debiera estar 1-0 para Ecuador. Además, la bronca que me da gritar goles que después no van a cobrar. Me da una bronca terrible. Viene el balón arriba sobre la posición de Valencia. Marca devolviendo desde el fondo Hujam. Y termina sacando el propio Bassam Hujam con un tiro cruzado hacia el sector izquierdo, donde cabecea en el regreso Budiá. Budiá que la tira sobre el sector izquierdo, allí para que la vaya a buscar Ahmed. Ahmed que no puede con la marca que le propone Preciado. Preciado que la juega para Caicedo. Caicedo que la juega sobre el sector central de nuevo para que se haga con ella Gustavo Plata, que la tira otra vez sobre la base de Estupiñán. Estupiñán que manda el centro largo buscándolo allí a Valencia. Cabecea pensando que entraba con él el número 11 Estrada, pero termina mandándola el número 14 Omán Ahmed afuera sobre el área de Qatar. Lateral para el conjunto del señor Gustavo Alfaro. Estamos jugando los primeros 8 minutos del primer tiempo. Ya tuvimos gran cantidad de temas para charlar. Ya lo vamos a ir hablando junto a Eduardo Ronco en el transcurso de la transmisión. Viene el lateral que hace Preciado, lo manda al área, termina sacando desde el fondo Kouki. Le queda el balón otra vez a Preciado, tomando otro centro, pasado al segundo para lo viene a buscar por el otro lado, cabeceando hacia el medio, Ibarra que la mandaba al medio para Valencia, marca, sacando de cabeza otra vez Kouki. Le queda el balón de nuevo al equipo ecuatoriano a través de Romario Ibarra. Ibarra que la juega atrás sobre Estupiñán que la juega cortito allí para Caicedo. Caicedo que viene pelota al pie tocando a domicilio para Estupiñán para Caicedo que la manda al círculo central para que se haga con esa pelota Jackson Méndez. Méndez que la tiene mandando un pelotazo bombeado al área, la viene a buscar allí Estrada con los puños. Muy inseguro el arquero el Jeep. La saca sobre el sector izquierdo. Cabecea devolviendo otra vez Ángelo Preciado, pero el balón no es otra vez de Qatar. Que sale a través de Hassan por el sector izquierdo. Hassan que la manda al medio buscándolo allí al capitán Alaidú. Pero le queda otra vez a Romario Ibarra. Domina Ecuador. La tiene Ibarra tocando poquito para Caicedo para Jackson Méndez, que le juega el medio sobre Piero Hincapié y este para Hincapié que recibía Estupiñán, recibía de Hincapié, eso quise decir. La juegan de nuevo sobre la izquierda en la salida de Ener Valencia. Foul contra Valencia. La falta se la cobran a Bazán. Tiro libre para Ecuador de la izquierda. En Tristán Suárez, Acapulco Home. Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837 Acapulco Home, @gmail.com. El tiro libre para el equipo ecuatoriano en el minuto 9, casi 10 del primer tiempo. Estamos llegando al primer minuto, Diego, de la Copa del Mundo. Lo tiene que hacer desde la izquierda, Pervis Estupiñán, que saca el número 7, perfil zurdo. Va a mandar el centro hacia la cabeza de Félix Torres, de Piero Hincapié, de Michael Estrada. También está allí Ener Valencia, el autor de un gol trunco para Ecuador. Viene el centro, el primer palo, la pelota lo supera al futbolista Romario Ibarra, pero le queda de nuevo a Ángelo Preciado, que se quedaba haciendo el relevo como último hombre. Juega Preciado el balón sobre la derecha para Gonzalo Plata. Se viene Plata proponiendo el pie a pie, va a buscar el desborde y cuando ponía el centro se la sacó afuera en el regreso el número 3 Abdelhakim Hassan. Lateral para Ecuador contra el área de Qatar. Es dominador el equipo de Gustavo Alfaro, Eduardo. Sí, porque utiliza bien el ancho de la cancha y trata de desequilibrar por el costado derecho, fundamentalmente con Plata. Viene el lateral que ensaya Preciado el área, la viene buscar Ibarra y hay córner, sí, cedido en el regreso por Kouki. Es tiro de esquina, el primero de la noche. Qatarí para el conjunto
tanto de Gustavo Alfaro. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad. 15-35-57-97-62. Agroforrajes Perazo, @gmail.com. El córner para Ecuador lo tiene que hacer desde el sector derecho. Hincapié va a hacer el córner. Está en el área, no, Estupiñán, va a ser el córner desde la punta derecha, centro que se va a cerrar hacia la cabeza. A ver, no, Gonzalo Plata, bien, también de zurda. Queda Estupiñán haciendo la sobra detrás de la media luna para capturar el rebote, y esa zurda puede clavar un remate en el ángulo, Pero Gonzalo Plata va a hacer este córner, está Estrada, está Ibarra, también anda por allí Moisés Caicedo. Viene a hablar con viene el árbitro a hablar a Caicedo, decirle por favor no moleste, como si tuviera algo que por lo que retarlo. Al número 23 de Ecuador viene el centro de Gonzalo Plata, el primer palo, sacó de cabeza, bien plantado allí Ahmed, mandó el balón afuera, el lateral para Ecuador. Autoservicio Lo de Pirucha, Noguera 799, por WhatsApp al 11 22 90 50 70, o en Instagram Lo de Pirucha. Ya son más de 260 los amigos que se han acoplado a la transmisión de La Patria Futbolera. Muchas gracias a todos. Suscríbanse, denle like a los contenidos de nuestro canal. La tiene sobre la izquierda Estupiñán. Tiene que retroceder ante la presión ofrecida por Hassam Al-Haidou, el capitán de Qatar. Juega atrás. El balón pirincapié para Félix Torres. Torres que abre para Preciado por el sector izquierdo. La tiene el futbolista Ángelo Preciado, casaca número 17. Juega adentro. De nuevo para Torres. Cambia de frente. La viene a buscar allí el futbolista Caicedo, pero no puede entrar en contacto con ese balón. El lateral sobre el medio campo del conjunto ecuatoriano es para Qatar. Lo tiene que hacer Pedro, casaca número 2. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292. pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Sí, era nomás en el inicio de la jugada. Sí. De Estrada, ahí, claro. Sí, claro, bueno, pero igual, una pierna. Lo que pasa es que en un primer momento pensaba que había quedado por delante de la pelota de Ener Valencia, pero claro, es donde parte con Estrada, el offside. La tiene, bueno, entonces me desdigo de lo que dije oportunamente, aunque déjame decirte que anular un gol por este detalle. Ataca Ecuador, viene el balón al medio, la viene a buscar allí Valencia, le están cobrando una falta sobre la humanidad de Bassam Bouyam. Tiro libre para Qatar, que si como dijo Gustavo Alfaro, estuvo 12 años preparando el partido y le está saliendo esto, flaco favor sea. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292, pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Atención que está penal, sí, penal para Ecuador. Penal para Ecuador porque se iba con pelota dominada entrando en el área como número 9, Ener Valencia. El arquero le puso el cuerpo, Valencia lo gambeteó como Cani a Tafarel en el 90 y el arquero lo tocó a Valencia, y penal para el equipo de Alfaro. Qué mal quedó parado el conjunto catarí. Perfecta sesión para Ener Valencia, lo gambeteó como bien marcaba nuestro relator a Al-Shaib, este lo tuvo que tumbar. Muy bien Orsato, incuestionable la decisión en cobrar penal. Tiene una posibilidad bárbara Ecuador antes del primer cuarto de hora para abrir la cuenta. Bueno, a ver si esta vez el VAR no tiene nada para decir. Romario Ibarra. No, es de Valencia, sí. El capitán ecuatoriano. Hay que le cometieron el penal, el que agarra la pelota, Cielo. Ni me lo hacen, yo pateo, dijo Valencia. Claro, obvio. Con mucha personalidad el capitán de Ecuador tomó ese balón entre sus manos, ya la acomodó. Se limpia la transpiración de la cara y dice que esta vez va a ser gol de Ecuador, ojalá. Los ojos del mundo a los 15 minutos 40 del primer tiempo en la humanidad del número 13 ecuatoriano. El capitán del equipo de Gustavo Alfaro se prepara de derecha para ejecutar. Viene Valencia, tira, gol. ¡Gol! De Ecuador.
Ahora sí, está ganando por 1-0 el equipo de Gustavo Alfaro. Gran remate de derecha abajo contra la base del palo izquierdo del arquero Algin, que se fue hacia el otro lado. 16 minutos tenemos ahora del primer tiempo. Está ganando Ecuador. Ecuador 1, Qatar 0. Ener Valencia, el capitán del equipo de Alfaro, para la primera ventaja del equipo amarillo. Y qué personalidad, Ener. Suavecito de derecha, caño izquierdo, el arquero no sale en la foto. Gana el conjunto tricolor 1-0. En ventaja el equipo de Alfaro y está bien, está muy bien. ...16 minutos 50... del primer tiempo, está ganando Ecuador por 1-0... y no va a ser este el único gol de Ecuador, Ya me animo a decir que ganando 1-0 está más cerca del segundo Ecuador que Qatar del empate. Atención, que viene una pelota larga sobre la punta derecha para la aparición de Pedro. La cabeza se mete buscándolo a Laidu, a Laidu para Pedro, Pedro para Laidu, a Laidu para Pedro. Se la lleva el número 2 y el balón se va impulsada por él a la línea final. Está mirando como un perro que volteó la olla al árbitro, diciendo, pero seguro que no es córner, señor juez, le dice a Daniel Orsato. Saque de meta para Ecuador, fue amonestado el arquero catarí en la jugada del penal, Edu. Sí, sí, claramente, el primer amonestado del partido en un conjunto catarí que del 3-4-3 pasó al 5-3-2. Para tratar de contrarrestar el 4-4-2 de Ecuador y tratar de contrarrestar que siga rompiendo por afuera con Plata, con Ibarri, con los adelantamientos de Pupinián. Claro está, no lo está logrando. Sacó Galíndez, devuelve de cabeza Juyam, el balón queda del otro lado para Preciado. Preciado para Plata, Plata que la tiene que jugar hacia atrás, apoyándose en Jackson Méndez, y este la juega atrás para Félix Torres. Torres que la juega adentro sobre la posición de Piero Hincapié, y este alarga para Pervis, Estupiñán por el sector izquierdo. Estupiñán para Ibarra, Ibarra para Estupiñán, Estupiñán que la tiene sobre el sector izquierdo, jugando el balón otra vez para Ibarra, Ibarra para Estupiñán, le hacen el 2-1 al capitán Alaidú. Juega atrás Estupiñán para que salga con esa pelota el futbolista Hincapié, Hincapié para Torres, Torres para Hincapié desde el fondo, sale Ecuador. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, Acapulco Home, @gmail.com. 18 minutos 50, tiro libre para Ecuador por una falta sobre González, lo tiene que hacer el número 2, Félix Torres. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11-60-53-90-37. Centro de Hincapié al área, cabezazo cayéndose dentro del arco del número 11, Estrada. Increíble el gol que no pudo convertir Ecuador, pero físicamente era imposible, porque el balón fue largo sobre la punta izquierda para el pique habilitado del número 7, Estupiñán, cayéndose de la cancha, colocó el centro y se lo perdió en la entrada a Estrada. Bueno, es increíble, porque lo agarra mal parado al número 11, esa pelota se pasó de revoluciones al intentar cabecear, no pudo convertir lo que era claramente el segundo gol ecuatoriano. Aunque están pidiendo penal, ¿no? Sí, sí, Alfaro pide penal, claro está. ¿Pero lo dieron? No. No. Bien. No, se pasó de vuelta, como vos bien dijiste. Estrada, que no llegue a convertir, no llega a darle firme a la pelota con la cabeza, pero otra vez, con los adelantamientos de Estupiñán, le está generando un lío muy grande Ecuador al conjunto catarí. Y muy buen trabajo de Méndez y de Caicedo, los dos volantes centrales que tiene el conjunto de Alfaro. Ataque Ecuador, viene el balón sobre la posición de Plata, se mete en el área, se la quita volviendo a los gritos Omar Ahmed, y la termina sacando sobre Hassan, que la saca de arriba, donde devuelve de cabeza Félix Torres, la viene a buscar Plata, cabezazo de Hassan, ahora es Plata el que la manda sobre el costado, pero estaba fuera la pelota cuando el cabezazo de Torres era impactado por Plata. Lateral para Qatar por la izquierda. Gol, gol, gol de Perazo. De Agroforrajes Perazo. Avena y alfalfa de primera calidad. 15-35-57-97-62. Agroforrajes Perazo. @gmail.com. No va
hace pie ni en la parte baja de la pileta Qatar, ¿eh? Es no. Tremendo. Ataca Ecuador. Viene el balón sobre Gonzalo Plata, se la lleva, le cobraron. El árbitro tendría que haber dado la ley de la ventaja porque se iba Gonzalo Plata. Está bien que haya cobrado falta porque le cometieron una falta a Valencia. La falta la cometió el número 16. No, el 19. Aymoes Ali. Sí, tal cual, tal cual. En el regreso. Sí. Falta sobre Valencia, el capitán y autor del único gol del partido hasta acá. Tiene sí, sí, la más catada con una del partido, Edu, ¿eh? Sí, tenía para dar la ley de la ventaja. Es un equipo inocente. Abusa mucho de salir jugando el conjunto catarí. Tiene que presionar ahí Ecuador porque dan ventajas, ¿eh? Un tiro libre para Ecuador. Está Gonzalo Plata frente a la pelota para pegarle de zurda, pero también puede ejecutar desde allí. Jackson Méndez. Viene el centro del área, pasado al segundo palo. Sacó de cabeza desde el fondo Hassan. La viene a buscar otra vez. Allí trabando Plata. Le queda el balón sobre el costado a el futbolista Piero Incapié. Pie que manda otro centro. Cabezazo de Estrada al medio. Oh, la termina sacando de media vuelta. Y lo mismo Pedro. La manda arriba sobre el campo de Ecuador, donde tranquilo, como si fuese un líbero, el arquero Galíndez juega ese balón. De nuevo sobre la salida de Incapié. Incapié que la toca para Caicedo, Caicedo para Incapié y este para Estupiñán. Ahí la tiene. Era Félix Torres el que jugaba con Incapié. Incapié para Félix Torres. Torres que la juega sobre el costado allí para Jackson Méndez, que se para entre los centrales. Méndez que la tiene que jugar otra vez sobre la posición del costado derecho allí para Gonzalo Plata. Plata que es que juega sobre la derecha. Atinó a querer quitarla allí a FIF, pero nada, todo de Ecuador, gracias a Dios. La tiene sobre el costado izquierdo, allí tropezándose con ese balón Estrada. Se le va por el costado lateral catarí. Autoservicio Lo de Pirucha, Noguera 799, por WhatsApp al 11 22 90 5070 o en Instagram Lo de Pirucha. Lo del arquero de Qatar es 3 tiros 100, porque mal con las manos, recién mal con los pies. Y este es el arquero de la selección. Bueno. Igual ahí lo complicaron mucho, ¿eh? Sí, está bien, pero te das cuenta en los movimientos. Lo complicaron, sí, es cierto. Lo que pasa es que Qatar sale jugando cuando tiene superioridad numérica y cuando no la tiene también, entonces se hace complicado y a veces lo complican al arquero que en definitiva la tiene que dividir. Conclusión, negocio para Ecuador. Falta contra Ali sobre el sector derecho en la salida de Qatar. Tiro libre para el equipo local. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292. Pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino. Alimentación con buen tino. Trabó Estrada un balón que sale rebotado sobre la izquierda de la defensa de Qatar. Y ya sale allí con esa pelota sobre el centro. Ahora el futbolista Afif. Afif que las abre sobre el derecho, sobre el costado derecho, digo, para Pedro. Pedro adentro, jugando sobre Hatem. Hatem que la juega cortito para que saque con ella a Boudi. Boudi que la manda largo sobre el sector izquierdo, donde cabecea de primera allí Ahmed. Ahmed que la juega sobre el número 6. Hatem que la viene a buscar como número 11, la saca de media vuelta, Preciado. La manda sobre el costado derecho, allí buscándolo a Valencia. Devuelve de cabeza el futbolista Hassan. Hassan que la manda sobre el sector izquierdo y falta contra Preciado en la dura entrada que proponía el número 14, Ahmed. Tiro libre para Ecuador. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Mañana a las 4 de la tarde nos esperamos junto a Daniel Lebrón para para Estados Unidos y Gales. Y ya les diremos. ¿Qué partido es el de las 13, Edu Ronco? El que tenemos, el de Senegal con Países Bajos. Bueno, si está todo, si logramos que se alineen los planetas, Eduardo Ronco y Pablo Mercado, para contar por la patria futbolera el otro partido de este grupo. Y contaremos junto a Dani Lebrón el segundo partido del grupo B, que se pondrá en marcha a las 7 de la mañana, a esa hora no hay patria futbolera en directo, entre Inglaterra e Irán. Ataca Ecuador,
se viene preciado por el sector izquierdo. Ataca el sector derecho, digo, juega para Plata. Plata que quiere penetrar el área, no lo deja, quitándole esa pelota a Kouki. Kouki que la juega sobre la izquierda para que saque con ella Ahmed. Falta de Preciado, dice el árbitro, o lateral. Cualquiera de las dos cosas. La falta fue contra Baudí, que se queja por la falta de Preciado. Cualquiera de las dos cosas, lateral o tiro libre, es para Qatar. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11 60 53 90 37. Toda la Copa del Mundo se vive en la patria futbolera. Lo mejor que tengamos para contar de los partidos, sobre todo los de la tarde, los vamos a tener aquí en nuestro canal de YouTube. La tiene Estupiñán, que saca de zurda sobre la punta izquierda buscándolo. Bombeada esa pelota para Ibarra, devuelve de cabeza, volviendo allí Cuyán. Cuyán que la jugaba para Pedro, que la manda fuera. El lateral es para Ecuador. Lo tiene que hacer Estupiñán, 5 metros en campo rival. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo. Avena y alfalfa de primera calidad. 15 35 57 97 62. Agroforrajes Perazo @gmail.com. Preciado tiene el balón sobre el sector izquierdo, juega adentro para Félix Torres, Torres que la abre sobre la posición del futbolista Piero Hincapié, que recibía de Jackson Méndez, que juega bien metidito entre los centrales. ¿Te diste cuenta, Edu? Cuando defiende, defiende con 5, y cuando ataca, ataca con 5 Ecuador. Está muy bien aceitado el movimiento del equipo de Alfaro. Muy equilibrado, muy equilibrado. Ahora te cuento algo de Alfaro. Dale, viene saliendo Hincapié con ese balón para Estupiñán por el sector izquierdo, bien digo, gana Ecuador 1-0, gol de penal, marcado por Enel Valencia en el minuto 16. Enel Valencia que había tenido en su cabeza el primer gol de la tarde catarí a los 3 minutos, pero por un offside de Estrada, terminaron dando como inválido ese gol. Por lo cual recién a los... ¿qué minuto fue el gol? Estamos en el minuto 27, el minuto 16, bien digo. Ahí fue donde se puso en ventaja el equipo de Ecuador. Viene el balón al área para Valencia, sacó de cabeza el Kouki, pero le queda para un remate a Ibarra, que la manda lejos. Del ángulo superior izquierdo del arco de Al-Jim, saque de meta para Qatar. Autoservicio Lo de Pirucha, Noguera 799, por WhatsApp al 11 2290 5070 o en Instagram Lo de Pirucha. Junto a Eduardo Ronco, Pablo Mercado, Daniel Lebrón, Diego Joy, Matías Scott, todo el equipo de la patria futbolera para contar en nuestro canal de YouTube las andanzas de la Copa del Mundo. Ya son 400 los amigos que se han unido a la transmisión, ¿eh? Viene bien la mano, Edu. Vamos todavía. Amarilla para Caicedo. Sí, señor, por una falta tonta, ¿eh? Innecesaria, sí. Por donde se la mire, ¿por qué? Sobre la izquierda, 5 metros en campo rival. Todavía no había abandonado el área que en esa franja horizontal imaginaria ocupa el círculo central. Tonto por donde se lo mire. Lo de Méndez fue el amonestado. El número 23, Caicedo. Méndez tiene el 20, Caicedo el 23, acordate. Ahí está. Bueno, Ecuador se hace de nuevo de ese balón. Tiene que ser un lateral Caicedo por el sector derecho. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292, pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Lo impreciso que es el equipo de Qatar para salir jugando. Pero lo que tienen de rescatable es que no renuncian a la idea. No, ellos juegan así. Pero lo que te quería decir, compadre, es que lo planteó y le está saliendo tal cual lo interpretó, ¿eh? Porque habló de un equipo que precisamente tenía como patrón esa manera de jugar, a veces hasta un dogma, y lo está presionando y lo está forzando a no salir jugando prolijo, y lo obliga a dividir permanentemente. Ahora, no puede salir jugando prolijo y no es hacer otra cosa, no tiene plan B este equipo de Ecuador, de Qatar. Ataca Ecuador, se la lleva Caicedo, se viene como número 10, le puede pegar al arco, viene Caicedo, amaga, manda el pase adentro, saca Kouki a media, le queda de nuevo Caicedo, que atravesó la cancha en diagonal de izquierda a derecha, centro de Preciado al área, cabezazo, ¡gol!
Valencia. ¡Golazo de Ecuador! Ener Valencia, capturando en absoluta soledad en el punto del penal, un penal en movimiento que ejecutó con la cabeza el capitán y goleador del partido para Ecuador. En la media hora del primer tiempo, Ecuador saca una decisiva ventaja de 2 goles. Está debutando con triunfo el equipo de Gustavo Alfaro y la patria futbolera sonríe. Gol de Ecuador. Ecuador 2, Valencia por 2. Qatar 0. Comienza a cerrarse el trámite apenas en la primera media hora del primer tiempo aquí en Albay. Notable Caicedo recuperando. Decíamos que Qatar además le duele muchísimo la pelota cruzada. La cesión para Preciado que pasó al ataque. Un centro bárbaro preciso para un cabezazo aún mejor de Valencia que se la puso contra la ratonera Al-Sheb. Nada que decir para el arquero qatarí. Ecuador gana 2-0 con otro gol de exquisita factura técnica de Valencia. Hacemos para contar el partido de acá en más, porque Qatar está absolutamente maniatado por el equipo de Alfaro, que donde se lo proponga puede proveerle al partido un resultado histórico en tanto partido inaugural. Al ataque Qatar ahora la tiene Afif sobre el sector central, viene jugando el balón sobre la izquierda allí para la entrada de Hatem, que manda el centro. Usted sabe si quiso hacer tiro al arco, centro, porque el pie de apoyo estaba a una cuadra de la pelota, más o menos, en el momento de impactar el balón. Y se fue muy arriba. Yo creo que la tiene que ir a buscar al otro estadio que tenemos aquí en Alcor. Saque de meta para Ecuador. Gana 2-0 el equipo de Alfaro. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292. pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino. Alimentación con buen tino. Cabecea bajando esa pelota a Estrada. Foul de Pedro, que para mi gusto debiera ser amonestado porque fue como mínimo imprudente. Sí. Sí, en sí. El salto. Sí. Porque hay un codo en la cara de Estrada, ¿eh? Llegó tarde, mal. Sí. No codo, pero realmente fuerte. El antebrazo. Sí, límite con el codo, me parece que te doy la derecha en esta, con esta otra imagen, pero sí, llegó tarde y merecía algo más, un castigo un poquito más severo. Pervis Estupiñán se va a encargar de mandar esta pelota al área, con esa zurda que tiene, que es más que un botín, es un guante lo que tiene en el pie izquierdo, el número 7, le pega muy bien a la pelota, ¿eh? Está en el área Ibarra, también entra Valencia, está Estrada, viene la pelota de Estupiñán sobre el sector derecho, cabecea, mandando la pelota al medio, allí Plata, la tiene Gonzalo Plata, que la viene a buscar con el número 10, pero se la termina quitando desde el medio, Hatem que la juega sobre el costado para Pedro, Pedro que la cruza buscándolo del otro lado a Ali, pero marca bien, volviendo, Preciado, jugando el balón atrás para el arquero Galinde. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Centro de Preciado al área, la viene a buscar allí Estrada, sacó de cabeza, volviendo Hassan, pero le queda el balón de nuevo sobre la izquierda a Ahmed. Ahmed atrás para Hassan más atrás para el arquero Saad, que la recibe sobre la raya de fondo y con un potente derechazo la manda al círculo central, donde pone bien el cuerpo, sin foul, el futbolista Hincapié, Hincapié, bien dijo, con Estupiñán que la juega hacia atrás para el arquero Galinde. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, 15-35-57-97-62, agroforrajesperazo@gmail.com. 35 minutos y medio del primer tiempo, gana Ecuador 2-0 y dice Eduardo Ronco en la patria futbolera. Gana muy bien Ecuador, es dueño del partido en todos los aspectos. Y si no se le viene al humo, como se dice vulgarmente, el conjunto catarí,
no debe bajar ni sacar el pie del acelerador el conjunto que dirige Lechuga Alfaro, y debe tratar de conquistar más goles porque le pueden servir de acá y pensando en la clasificación eventual a los octavos de final. Falta de Karim, número 12 contra Valencia, le entró muy duro abajo. No tiene mala intención los cataríes, son torpes. No tienen roce internacional, o por lo menos el roce que tienen no es contra los equipos que cortan el bacalao en el globo futbolero. Y uno de esos es Ecuador, ¿eh? Ojo. Jugando así Ecuador, veremos cuando tengan que enfrentar a Países Bajos, por ejemplo. Que es, sí, para mi gusto, el, o a Senegal mismo. El partido es contra Senegal. Vallas importantes. ¿Cómo? El partido es... Bueno, primero tiene que ganar este, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo se está desarrollando esto, me parece que contra Senegal va a ser el partido que va a determinar la clasificación para un lado y para el otro, o para el otro. Autoservicio Lo de Pirucha, Noguera 799, por WhatsApp al 11 22 90 5070 o en Instagram Lo de Pirucha. Contéstenos la encuesta, ¿quién se queda con el partido inaugural? Ya a esta altura Ecuador es claro ganador de esta encuesta. Tiro libre para Ecuador, lo siguen atendiendo a Valencia, porque le entró fuerte Karim, Sí, sí. Abajo contra en la zona donde está el tendón de Aquiles, zona complicada si las hay. Que donde te lesionas a Iri. Sí, sí. Estupiñán con el tiro libre para el conjunto de Ecuador, desde el círculo central, campo del equipo local. Viene el tiro de Estupiñán al área, pasado al segundo palo, bueno, no fue bueno este centro. Cayó en la área chica donde el arquero Saad se quedó con ese balón y tiene que devolver cuando jugamos ya 38 minutos. Juega cortito allí saliendo con Kouki. Bogualem Kouki, el número 16, la tira sobre Hassan. Hassan otra vez para Kouki, Kouki que sale jugando con pasos cortos ante la presencia de Caicedo. La tira sobre la izquierda para que salga con ella de nuevo Hassan. Hassan se mete en el campo de Ecuador, juega adentro sobre la posición del número 11, Afif. Afif que la juega sobre el costado derecho para Pedro. Pedro que propone pie a pie contra Inca Pieno, era el jugador de Estupiñán que le quitó para Ibarra. Ibarra que la juega adentro para que salga con ella Moisés Caicedo. Se viene Caicedo, la juega vertical muy buena sobre la posición de futbolista Estrada. Estrada que la abre bien sobre la izquierda para que la venga a buscar allí de nuevo el capitán, el número 13, Valencia. Se la termina mandando fuera, le cobran faula a Valencia en perjuicio del número 11, del número 15, Mujab, digo. Tiro libre para el conjunto de Qatar. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292, pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Sale Qatar desde el fondo, la tocan adentro sobre la posición de Karim. Karim que la juega sobre la izquierda para Hassan. Hassan trae para Karim. Karim que la abre sobre el costado derecho para que salga con ella Kuchan. Kuchan lo tiene abierto a Pedro por el costado derecho. Prefiere jugarla adentro otra vez para Kouki. Kouki que la tira sobre la izquierda de nuevo para que salga con esa pelota. El número 11, Afif. Afif que tiene que retroceder demasiado para buscar la pelota. La mandan arriba sobre la posición de Ahmed. Ahmed contrapreciado que la manda por línea final. No, fue Ahmed nomás el que la tiró por el fondo del campo de Ecuador. Tiro de meta para el equipo que está ganando 2-0 este partido. Es Ecuador con los goles de Valencia. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. 40 minutos de un partido al que le va a sobrar un tiempo. Porque en el segundo tiempo, salvo una de esas cuestiones fuera de contexto, no puede escapársele este partido al equipo de Gustavo Alfaro. Sacó Galíndez, largo balón que, por el que viene allí Plata cabeceando al medio, buscándolo de nuevo a Valencia. Saca desde el fondo a las apuradas Kouki, pero el balón es rechazado por Preciado. Sin embargo, ataca de nuevo el equipo de Qatar. Se la quiere llevar por el costado izquierdo Karim. Se la quita a media Félix Torres, pero le queda de nuevo Karim. Karim que la manda al medio buscándolo
en la entrada al número 10, Alaiduz. Alaiduz que le manda sobre el costado izquierdo. Sale allí Jatema a buscar, pero el balón le rebota, se le va por línea final, saque de arco para Ecuador. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad. 15-35-57-97-62. Agroforrajes Perazo, @gmail.com. Estamos repasando las imágenes del segundo gol de Ecuador en el monitor y le da con la nuca. Este sí es el nucazo, que no es de guerra, pero este sí cabeza con la nuca. Sale de nuevo Qatar por el sector izquierdo. Sale Hassan evitando la marca de Gonzalo Plata. La juega adentro, buscándolo a Hatem. Hatem que la juega atrás para que salga a buscar ese balón poquito, que la juega adentro de nuevo sobre la posición del número 12, Karim. Karim que la tira sobre la derecha para Hucham, Hucham al medio para Kouki, Kouki para Hassan. Hassan que la tiene sobre el sector izquierdo, juega dentro de nuevo para Karim. Karim que se la lleva entre dos, la pone por bajo, allí para Hatem. Hatem que la tiene con número 10, la tira largo sobre la punta izquierda, buscándolo a Ahmed. Preciado se la manda fuera lateral para cantar contra el área de Ecuador. Autoservicio Lo de Pirucha, Noguera 799, por WhatsApp al 11 2290 5070 o en Instagram Lo de Pirucha. Con la rodilla de Valencia, sí. Sí, se tiró un poquito. Le hicieron palanca, sí. Le hicieron palanca, esta vez absolutamente sin intención. Pero me parece que es grave el tema, ¿eh? Ahí cuando fue a luchar y cuando fue a la disputa de la pelota con Díafo, ojalá que no sea nada. Me quedo con la imagen de él ahora, ya que estamos hablando de Valencia y recién hablabas del gol y del caso. Qué buen centro, de todas maneras, a la carrera metió Preciado, ¿eh? Sí. Trazado como con compás. Bárbaro, ese centro, sí. Con la roja ideal, con la velocidad justa y lamentablemente Valencia que está en el suelo. Bueno, veremos qué pasa. Me parece que no va más. Porque tiene ya está la sanidad, camilla en mano, sí. Tiene a Ángel Mena como delanteros reemplazantes, a Jeremy Sarmiento y a Giorcaer Reasco, a este que nosotros lo conocemos un poco mejor y que venimos de transmitirlo en lo que fue victoria de Newell's por 2-0 ante Boca en el campeonato argentino. Pero sí, bueno, veremos en Valencia. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292, pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Ahí se va renqueando Valencia, a ver si puede volver. Probará para ver si puede seguir el número 13. Momentáneamente con un hombre menos está Ecuador. Sí, Ecuador, bien digo. Juegan atrás sobre Hassan, el lateral para Qatar. Juega adentro el balón para Karim. Karim, uno de los amonestados que tiene el equipo local, sale del círculo en diagonal hacia la derecha y la juega adentro de nuevo sobre la posición de Afif. Afif que la juega sobre la izquierda para Hassan. Hassan que lo tiene abierto sobre la izquierda a Ahmed. No, prefiere jugarla adentro otra vez para Karim. Karim que lo tiene así cortito a la Aidus. Aidus que la juega atrás de nuevo sobre la posición del futbolista Hucham. Hucham al medio, tocándola para Kouki. Kouki que la juega para Hassan. Hassan para Kouki. Kouki que la tira de nuevo para el futbolista Hucham que la abre para Pedro. Pedro tocando la cortita allí para el número 10, Hassan, pero la termina quitando Hincapié. Hincapié que la juega arriba sobre Ibarra. Ibarra ensayando un taco, se va por el costado rebotando ese balón en el número 15, Hucham. Lateral para Ecuador. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Dos goles de Ener Valencia, uno de penal y el otro de cabeza, pero todavía no ha vuelto el número 13. Esperamos a ver si puede regresar. Dieron 5 minutos en la adición del primer tiempo. Sale Qatar por la izquierda, la tiene Ahmed contra 3. Preciado se la manda fuera, no. Antes de que se fuera la conseguía allí de nuevo Gonzalo Plata, pero hay falta contra Oman Ahmed, el número 14 del conjunto local. Tiro libre para Qatar. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad. 15-35-57-97-62. Agroforrajes Perazo, @gmail.com. Sale el futbolista Kouki tirando sobre la derecha para Alaidú, el capitán número 10.
juega sobre la derecha, buscándolo otra vez en la salida a Puyam. Puyam atrás para Kouki. Kouki, Kowalem Kouki, casaca número 16, le toca cortita allí para Afif. Afif que la juega otra vez para Kouki. Kouki abre por la derecha para Hassan, el número 3, Abdelakarim Hassan. Juega al medio para Afif, Afif atrás para Kouki. Kouki para Afif a la derecha del círculo central. Toca cortito, casi a domicilio, para que aparezca en el campo de Ecuador el número 15, Puyam. Pero ante la marca de Ibarra, la tiene que jugar atrás para Kouki. Toca y toca Ecuador, pero intrascendentemente. En el círculo central, hacia la zona defensiva, abriendo por ahí, como ahora hacia la de izquierda, sobre la posición del número 6, Hatem. ¿Se le cayó la pelota de la cancha? No, la salvó sobre la hora, sobre la línea, la terminó salvando. Juegan atrás sobre Hassan. Hassan más atrás para Kouki. Kouki que venía contra la marca de Estrada. ¿Cómo volvió todavía Valencia, no? Ah, sí, ahí está, ahí lo ven. Está ahora Valencia sí. En el medio. Sí, menos mal. Bueno, gracias a Dios. Balón afuera, impulsado por Preciado, lateral para Qatar, que tiene que hacer tres bien digo. Abdelakarim Hassan. Autoservicio Lo de Pirucha. Noguera 799. Por WhatsApp al 11 22 90 50 70. O en Instagram Lo de Pirucha. Qatar y el balón. La tiran sobre Pedro. Perdón. Pedro atrás, de nuevo pues sobre Kouki. Kouki que la manda largo sobre la punta izquierda buscándolo allí en la entrada Ahmed. Cuando tocaba cortito para Hatem, se cayó en el área, no pasó absolutamente nada. Sale Preciado. Preciado para Plata. Gonzalo Plata se frena. Foul a la pasada de Gazán. Tiro libre para el equipo ecuatoriano. Forrajes Don Tino. 11-6505-2292. pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino. Alimentación con buen tino. 480 oyentes en lo que va de la transmisión de La Patria Futbolera a través de YouTube. Muchas gracias a todos. O sea, suscríbanse al canal de YouTube de La Patria Futbolera, denle like a los contenidos y así vamos a crecer todos juntos. Sale por el sector derecho el futbolista Méndez tirándola para Preciado. Preciado se frena frente a la marca de Hassan y la juega atrás sobre Félix Torres. Torres bien corrido sobre el sector derecho, sale en sus botines color turquesa y la manda sobre el círculo central donde saca de cabeza Kouki, que la mandó sobre la última línea de Ecuador donde otra vez Méndez la juega sobre la salida de Caicedo. Caicedo que la tira sobre Hincapié para Estupiñán. Estupiñán que la tiene sobre el sector izquierdo, juega el balón adentro, de nuevo sobre Estrada atrás, juega sobre la posición de Hincapié. De a poquito el equipo ecuatoriano va saliendo desde el fondo, gana 2-0 el primer tiempo. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Le cobraron foul al futbolista Preciado que le tiró el camión encima, Ahmed, tiro libre para Qatar en 49 minutos de 50. En la primera parte está ganando Ecuador 2-0. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo. Avena y alfalfa de primera calidad. 15-35-57-97-62. agroforrajesperazo@gmail.com. Saliendo Hatem, la tira sobre la izquierda para Hassan. Hassan que se mete desde la izquierda hacia el medio. Quiso penetrar la materia, cosa imposible. Aunque le pegaron duro al número 3. Stopper izquierdo del conjunto local. Tiro libre para Qatar en el círculo. Autoservicio Lo de Pirucha. Noguera 799. Por WhatsApp al 11 22 90 50 70. O en Instagram Lo de Pirucha. Ataca Qatar, se la lleva Pedro a su rodeo completo, evitando la marca de Estupiñán. La juega para Alaidú que coloca el centro. ¡Oh! Y entrando solito. Ay, Moés no pudo conectar lo que fue la jugada más clara del primer tiempo a favor de Qatar. El centro puesto como con la mano por Alaidú. Ay, Moef no pudo conectar de cabeza. Esta fue clarísima para Qatar. La más clara que tuvo el conjunto local con el desborde de Alaidú. Rompió muy bien, redobló bien por afuera el centro para la aparición de Ali. Y el jugador dirigido por Hernán Crespo, en el Al-Dusail, no pudo convertir. Y en la última, justamente del primer tiempo, se perdió una oportunidad inmejorable para achicar el score el conjunto local. Y se terminó la primera parte del partido inaugural de la Copa del Mundo. Los dos goles de Ener Valencia
para el triunfo parcial de Ecuador. Vamos al descanso. Está ganando Ecuador 2-0 aquí en Alcor, en el estadio Albayt, imponente estadio, como cada uno de los 8 estadios donde se va a disputar, ya comenzó a disputarse la 22ª Copa del Mundo de Qatar en el año 2022. Domingo 20 de noviembre, comienzo de la Copa del Mundo. Copa del Mundo, como decíamos, de derechos humanos ausente. Y en este día se nos fue Eve de Bonafini. Dame el trabajo de mañana. Acostate y que Suárez se vaya también. Nos van a echar del taller. ¿Qué taller ni qué trabajo? ¿Y los colores? ¿Y el club? ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? ¿O es que eso no vale nada? ¿Qué te dan por tu tanto? ¿Cómo que me da? ¿Y a usted qué le dieron por tenerme a mí? Sí, hijo, pero... Bueno, solo se me lo dieron. Me voy al club. Y ruede que me vaya bien, viejita. Porque si no... ¡No! Running, I always take what I'm wanting. I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Forrajes Don Tino, distribuidora general de Pablo Nicolás Lardí. Avena, alfalfa, alimento balanceado, maíz y todo en cosmética equina. Forrajes Don Tino. Comunícate por WhatsApp al 11-6505-2292 o a nuestro email pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino. Alimentación con buen tino. En Tristán Suárez, Acapulco Home, pinturería, ferretería, electricidad, sanitarios, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Para llegar a un buen destino, nada mejor que un buen servicio. Si buscas un flete, contá con el mejor. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano. Consulta presupuesto por WhatsApp al 11-60-53-90-37. Fletes Altamirano, para llegar primero y mejor. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo. Avena y alfalfa de primera calidad. Fardos, megafardos, rollos, todo en alimentación equina. Agroforrajes Perazo, ruta 42, kilómetro 25, Tomás Joffre, Mercedes. Teléfono 011-15-3557-9762. Agroforrajes Perazo, @gmail.com. Autoservicio Lo de Pirucha, desde 1988 en San Antonio de Padua. Lácteos, bebidas, panificados y todo lo necesario para llenar la heladera. Autoservicio Lo de Pirucha. Encontranos en nuestro local de Noguera 799, por WhatsApp al 11-2290-5070 o en Instagram Lo de Pirucha. Autoservicio Lo de Pirucha, una locura nacional y popular en tu mesa. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa. De familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Estamos en el entretiempo del partido que por el grupo 1 de la Copa del Mundo en el estadio Al Bayt de la ciudad de Alcorcón. Le está ganando 2-0 Ecuador al dueño de casa, a la selección de Qatar. Absolutamente seguro que uno como relator puede ir en lo que va bien, puesto esto tendrá el rigor periodístico del comentario del señor Eduardo Ronco en tan solo un instante en el canal de YouTube de la Patria Futbolera. Recordamos que mañana el calendario de Qatar 2022 continúa a las 10 de la mañana, Inglaterra con Irán. Ponen en marcha, yo dije a las 7, no, a las 10. A las 10 de la mañana ponen en marcha Inglaterra e Irán el grupo B de la Copa del Mundo. En el estadio Califa de la ciudad de Doha. Donde también en el estadio Al Tumama a las 13 horas. Senegal frente a los Países Bajos. El partido completa este grupo A que estamos relatándoles y comentándoles a través de la Patria Futbolera. Eduardo Ronco, el triunfo parcial de Ecuador 2-0 sobre Qatar. Y a las 4 de la tarde, a la 1 de la tarde mañana, Senegal Países Bajos, relato Pablo Mercado en los comentarios. Y a las 4 de la tarde, Estados Unidos Gales, de lo que estaré contando junto a Daniel Lebrón, lo que será el cierre del grupo B de la segunda jornada, del segundo día de la Copa del Mundo en Qatar, y esperando por supuesto lo que será transmisión desde las 6 de la mañana del martes, el debut de la Argentina en el estadio histórico de Lusail, en la ciudad que lleva el mismo nombre, frente a Arabia Saudita. Vamos a hablar un rato más tarde, vamos a estar hablando de la Copa del Mundo y todos los días, a partir de las 19, el Café Mundial, a través de del canal de YouTube de la Patria Futbolera, para hacer el repaso de todo lo que vaya dejando esta Copa del Mundo. Y un despliegue muy importante el que iremos haciendo junto a los compañeros en el canal de YouTube de la Patria Futbolera. Y ya nos metemos a analizar el primer tiempo de Ecuador 2 y Qatar 0. Los dos goles de Ener Valencia para la victoria parcial del conjunto de Gustavo Alfaro en el partido inaugural de la Copa del Mundo en el estadio Al Bayt de la ciudad de comenta el señor Eduardo Ron con la Patria Futbolera. Muchas gracias, Martín, que está ganando Ecuador por 2-0 ante Qatar en este debut en el Al Bayt Stadium. Lo viví con el relato de Martín Ripari en la Patria Futbolera en este encuentro número 1 del grupo A del primer mundial sin el más grande de todos en vida, en el primer mundial sin el Diego. Y gana Ecuador muy bien este encuentro inaugural, porque hizo todo como lo tenía planeado Alfaro y le salió muy bien. Ecuador fue un equipo corto, fue un equipo compacto, fue un equipo que dividió y partió al conjunto catarí, lo presionó en la salida a sabienda de que es un cuadro, el local, el de Felipe Sánchez Vaz, que abusa muchas veces de salir jugando y no lo dejó nunca salir precisamente de esa manera, de abajo, cómodo y con superioridad numérica. Entonces lo obligó a dividir y vaya paradoja, nunca pudo el elenco local ser el dueño de la pelota ni apostar al desequilibrio individual
en los últimos metros de la cancha o a la vivacidad de sus hombres desde el medio hacia arriba. En ese contexto, Ecuador dominó. Un muy buen trabajo de los mediocampistas centrales, de Méndez y de Caicedo, y rompió por afuera con Plata y con Ibarra. De entrada ya tuvo el partido una acción y un golpe de escena importante, como el gol que le anularon a el conjunto ecuatoriano, tanto que había convertido justamente Valencia tras una mala salida de Alger, luego de una pelota parada enviada al área por Estupiñán, que había puesto al medio del área, el corazón del área chica, casi el futbolista Estrada. Bueno, lo cierto y lo concreto es que a instancias del VAR se comprobó que Estrada había partido en posición adelantada y el gol tuvo que ser anulado. Esto había sido los 4 minutos del juego. Uno se planteó como interrogante, a ver si Ecuador se pincha. No, lejos de pincharse, siguió por lo que le había traído buenos dividendos ya desde los primeros compases, desde las primeras acciones, desde los primeros movimientos del partido. Siguió presionando Ecuador, siguió jugando el partido lejos de su arco, tomando los recaudos que eran necesarios, y en una acción en el minuto 14 lo encontró mal parado defensivamente a un conjunto que da muchas ventajas como el catarí. Los muchachos de Alfaro metieron una muy buena pelota para el futbolista Ener Valencia, que lo enganchó al Chev, luego de intentar gambetearlo, como decía Martín en el relato, al igual que Caña Tafarel en aquella jornada histórica y pletórica para el fútbol argentino del 24 de junio del 90, donde Argentina le ganó a Brasil en el Mundial de Italia. Y bueno, Daniele Orsato no tuvo otra cosa que cobrar penal bien acordado, la falta para el conjunto ecuatoriano, y el mencionado Valencia al minuto 16 la cambió por gol con un toque certero, sutil, de derecha al palo izquierdo, donde Alshev nada pudo hacer, y de esta manera Ecuador pasó a ganarlo por 1-0. Luego de esa tuvo otra situación de gol clara Ecuador, tras una muy buena jugada entre Méndez y Caicedo. Este la soltó para la aparición de Estupiñán, luego de que Estrada le liberase el callejón, metió el centro, Estupiñán, este muy buen lateral que tiene el conjunto ecuatoriano, metió el centro, Estrada se pasó de rosca y no pudo meter el segundo. Un segundo tanto que llegó a los 26 minutos de juego, tras otra recuperación rápida, pospérdida de Ecuador y lejos del arco, cortó Caicedo, hizo una diagonal, descargó hacia atrás luego de cruzar la cancha prácticamente de izquierda a derecha para la aparición de Preciado, que se soltó muy bien en ataque, metió un centro preciso para la aparición otra vez más de Ener Valencia, que en toda su dimensión terminó estableciendo con un cabezazo bajo e inalcanzable para Alshev el 2-0. Luego de ello, Ecuador siguió manejando el tiempo, el territorio, el campo y por muchos momentos la pelota, y se fue ganando bien por 2-0 a la mitad. Es verdad que sobre el final, cuando había crecido un poquitito, Qatar sufrió una situación muy clara de gol luego de un desborde de Alaituz por la derecha, que derivó en un centro para Ali, pero no la pudo conectar bien y se salvó de esta manera en la última jugada del primer tiempo el arco de Galíndez. Y así terminó un primer tiempo donde Ecuador, que hizo durante buena parte de los primeros 45 minutos mucho de lo que se planteó, terminó yéndose en ventaja con justicia, porque Qatar hizo muy poco de lo que sabe o de lo bueno que le conocimos en la previa a este campeonato del mundo. La ventaja es justa, Ecuador de todas maneras deberá tomar algún recaudo y por sobre todas las cosas, si Qatar no lo complica
y no se le viene o no suma mucha gente en ataque, mantener la misma tónica, mantener la misma tesitura y tratar de buscar más goles, porque le pueden llegar a servir y mucho de cara a soñar con una clasificación para el equipo del profesor Gustavo Alfaro de cara a los octavos de final de este Mundial de Qatar 2021. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Marca el segundo tiempo y comenzó nomás la segunda parte de este partido que está ganándole Ecuador por 2-0 al equipo de Qatar, sin cambios, Edu, ¿verdad? Sin cambios por ahora, Martín. Muy bien. Ahí está en marcha el cronómetro, ya está todo como corresponde para este segundo tiempo que ya tenemos. En acción, juegan el balón sobre la salida de Piero Hincapié sobre el sector izquierdo. Hincapié atrás para Galinde, completamente vestido de fucsia, reiteramos, el arquero de Ecuador, completamente vestido de celeste, está el arquero Saad, el mediocre arquero del equipo local que no desentona con el resto de sus compañeros. La tiene Preciado, juega el balón entre las piernas de Ahmed, la consigue Gonzalo Plata, todo sucede sobre la derecha, juega atrás sobre Félix Torres, Torres que la termina perdiendo, inocentemente la juegan sobre Alaidú que la tira atrás sobre la posición de Cuyam de nuevo sobre Alaidú que la tira al medio para Kouki abre para Pedro de nuevo atrás para Kouki, trata de serenarse el equipo dueño de casa para darle prolijidad. Man, I stay strong, you will never... y sin lograr el efecto deseado. La saca defectuosamente Caicedo. Devuelve de cabeza Kouki ese balón por el que viene de nuevo Jackson Méndez. Tirándola sobre la izquierda para Romario Ibarra. Se viene Ibarra sobre la izquierda. Avanza número 10. La va puede poner en cortada por la izquierda para Estupiñán. No, prefiere jugarla dentro para Valencia. Valencia que le quiere jugar para Estrada. Hacia atrás la terminan jugando accidentalmente los hombres de Qatar. En el área dominada por el arquero Saad. Las primeras acciones del segundo tiempo. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292. Pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Sale Qatar desde el fondo, la tiran sobre la salida de Kouki. Kouki abre por la derecha para Pedro. Pedro haciendo un rodeo para evitar la marca de Valencia, la juega adentro para Hakim atrás jugándola para Cuyam de nuevo para Kouki tocando la cortita para Hatem. Sale Hatem haciendo un rodeo hacia la izquierda, se viene el número 6, avanza frente a la marca del futbolista Plata, juega sobre Hassan para la presencia de Hatem. Yo no vi falta. Yo tampoco. De Méndez, pero el árbitro la cobró. Y es tiro libre para Qatar. En Tristán Suárez, Acapulco Home. Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez. 4234-8837. acapulcohome@gmail.com. Saliendo Qatar desde el fondo con Kouki. Kouki que la juega para Hassan de nuevo para Kouki. Es Hatem. El que la juega de nuevo. Sobre Afif para Hatem que la juega de nuevo para Hassan que la abre para Ahmed marcado por Preciado, la juega al medio para Hatem que le hace un caño bárbaro a Ener Valencia, por lo menos que sirva para resarcirse un poquito de los dos goles que me hiciste, le dice el jugador catarí. Viene el pelotazo largo sobre la izquierda pensando en la subida de Ahmed, pero el balón salió demasiado vertical, debió ser un poquito más diagonal el pase. Balón por el fondo, saque de arco para Ecuador. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, 15-35-57-97-62, agroforrajesperazo@gmail.com. Ya probé
aproveche Galíndez para estar tranquilo, porque no sé si en otro partido va a estar tan tranquilo como hoy. Parado unos metritos más atrás, me parece, me da la impresión Ecuador en estos primeros minutos del partido, tratándole de cederle el dulce al equipo local. Sí, para que salga a buscar espacios arriba y hacer la mancha más corta de contra del fútbol. ¿Cómo? Y lastimarlo de contra, más parecido un equipo de Alfaro, que fíjate, ahora se volvió a adelantar, mirá, en esta salida. Sale Qatar, la juegan arriba sobre el futbolista número 19, Aimoez, pero el rodeo completo del número 19 fue infructuoso porque la jugó mal, y ya es de Ecuador otra vez el balón, la tiene Incapié para Estupiñán. Estupiñán saca de zurda, largo pelotazo sobre la punta izquierda buscándolo allí en el pique a Palencia, el balón terminó afuera. Pase no fue bueno, lateral para Qatar. Autoservicio Lo de Pirucha, Noguera 799. Por WhatsApp al 11 2290 5070 o en Instagram Lo de Pirucha. Tanto esperarlo al Mundial y ya empezó. Y cuando nos queramos acordar ya va a estar la copa en las manos de alguien, ojalá que les dije. El lateral lo hacen sobre Alaidú, Alaidú juega atrás para el futbolista Juyam, que la manda arriba buscándolo a Fim, saca de cabeza bien plantado en el fondo el futbolista Félix Torres, y la termina sacando bien Ibarra, allí jugando para Estrada. Estrada tiene sobre la izquierda, pisa el mundo, piensa la jugada, se la lleva entre dos, buena acción, tirándola sobre la posición de Ibarra, se viene Ibarra, la juega adentro buscándolo de nuevo a Gonzalo Plata, bien sacando desde el fondo Hassan. La tira para Pedro, anticipa Estupiñán, la manda fuera, lateral para Qatar. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292, pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. El equipo local, vestido de bordeaux, la tiene a través de Afi. Afi que la juega para Laidú, se frena frente a la marca del futbolista Méndez y la tira sobre la izquierda para Hatem. Hatem que la juega para Agnes, Agnes que la tira atrás para Hassan. Hassan que la tiene que jugar más atrás para Kouki. Kouki sale por el círculo central. Lo tiene allí a Estrada, un poquito más cerca lo tiene a Valencia, que le quitó el balón. Pase muy mal hecho. Y la terminó sacando sobre la izquierda para Ibarra. Ibarra para Estupiñán. Se viene Pérez, Estupiñán propone el pie, la pone adentro para Ibarra. Y la desigana Ibarra, y mucho peligro, Pero sale bien Kouki, con gran sentido de la oportunidad. Poniendo el cuerpo y sacando una pelota que la sacó mal, no teme pobre. La tiene de nuevo allí Méndez. Méndez abriendo por la derecha para Preciado. Viene Preciado que le pegó al arco. Mal, porque la agarró abajo, con el pie de apoyo lejos de la pelota. Y ese es un detalle fundamental. El pie de apoyo bien cerca de la pelota. ¿Sabes por qué me acuerdo de esto? Porque tengo un número del gráfico. El gráfico en la década del 60 tenía el Nene Sanfilippo que te explicaba cómo jugar a la pelota. Del Nene Sanfilippo podemos decir cualquier cosa, pero que sabía jugar. Y que le pegaba con los dioses también. Claro, por eso. Bueno, entonces tengo muy presente la foto del Nene ensayando un remate con el pie de apoyo al lado del balón. Totalmente, sí. Y la pelota que termina al lado con un palo, ¿no? En el ensayo. Saca, por eso tengo muy presente esa imagen y me gusta aplicarla para entender por qué, cómo puede haber jugadores de selección que le peguen como recién preciado. Hay un offside que le están cobrando a Agmen sobre la izquierda, tiro libre para Ecuador. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Martín. Sí. No, dale, completá, perdóname, dale. No, decía que el Nene Sanfilippo fue el autor de los primeros tres goles de un equipo argentino en una Copa Libertadores, yo te digo. La tiene allí Gonzalo Plata, se la lleva haciendo un slalom, la pone en el área buscando la Estrada y a Valencia. Se empujaban entre los dos, los delanteros, a ver quién metía el gol, que fue uno de los dos, por supuesto, porque la pelota pasó entre ambos y se fue sobre el otro lado y lateral para Qatar. Te decía que el Nene Sanfilippo marcó los primeros tres goles de un equipo argentino en la serie final de la Copa Libertadores. Fue contra el Santos de Pelé, que por supuesto fue el campeón, y era jugando para Boca. El primer equipo argentino que jugó la final de la Libertadores. El primero en ganarla fue Independiente. ¿Cómo? Vos decías en una serie de Copa Libertadores. Claro, en la final. Está bien. No, yo pensé que vos decías en una Copa Libertadores, porque da la casualidad que San Lorenzo jugó la primera Copa Libertadores en el 60,
porque había sido campeón en el 59 y San Filipo fue protagonista de esa. Vos te referís a la final del 63, donde Boca perdió 3-2 en el Maracaná y 2-1 en la Bombonera. Ahí estamos. Exacto. Claro, bien, bien. Fue la primer final jugada por un equipo argentino. Ah, ok, sí, claramente. A eso sí me refiero. Sí, sí. La tiene por la derecha allí Julián. Así que vino a la Aidú para solucionarle el lío en el que se había metido porque no podía salir de las marcas de Ibarra y de Estrada. Cobrado. Un falta. En el anticipo ahí. No entiendo qué le cobraron a Ahmed. Tiro libre para Qatar. El árbitro se nota que le está dando un poco de pena, ¿no? Ver a un equipo como el Qatarí que camina la cancha tratando infructuosamente de penetrar en la zona defensiva de Ecuador. La única que tuvo pudo haber sido gol, un golazo que entraba. La última jugada del primer tiempo es el centro de Alaidú que cabeceó Hatem. Viene la pelota sobre la izquierda allí para Ibarra, le pegó al arco, tapó el arquero. Bien sobre el palo izquierdo y complementa en la salida Ahmed, sacando sobre la izquierda, pero la termina ganando de nuevo Méndez, es Caicedo, se viene Moisés Caicedo entre dos, la lleva sobre la punta derecha, ahora juega el ataque, la tiene Caicedo, la para contra el banderín de córner, provoca el lateral, sí, porque pegó en Ahmed esa pelota, termina siendo lateral para Ecuador, casi un córner con las manos que tiene que hacer el futbolista Caicedo, Preciado, bien. Lo bien que enganchó y remató Ibarra, era el gol de la jornada, ¿eh? Sí, era para. Sí. Dale, decile. No, era para ponerle el moño ya al partido. Fue muy buen enganche, buen remate y viene el arquero en esta, dice. Sí, tal cual. Sale Afif, foul para la amarilla, claro, sí. Muy imprudente. ¿Quién fue? No, Roja. Méndez. ¿Estaba amonestado Méndez? No. El que estaba amonestado era Caicedo. Bueno, sí. El de esta falta fue Jackson Méndez, que con una imprudencia casi amateur de divisiones juveniles, no inferiores, porque acá no hay nadie inferior a nadie. Esto me lo enseñó Ramón Mántara, querido amigo, al que le mando un abrazo muy grande. Amonestado Jackson Méndez en Ecuador. Abrazo grande a mi colega Enrique Kepa, que ahí se avisó que se suscribió y está siguiendo la transmisión. Qué grande. Un abrazo grande para él. Aparte, maestro. Justo el que cumpleaños Villadalmin, exactamente. Qué grande. Hombre muy identificado que ha hecho la campaña de Dalmin en algún momento. El querido Enrique Kepa y con el que compartimos mucho tiempo transmisiones también. En las épocas del ascenso. Lindas épocas también. Balón afuera sobre la izquierda, lateral que tiene que hacer Estupiñán para el equipo de Ecuador. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11 60 53 90 37. 12 minutos del segundo tiempo, la primera vez que digo, durante 12 minutos no dije el tiempo de juego. Sácame amarilla, la tiran sobre la izquierda para Estupiñán, se frena frente a la marca de Pedro. Juega atrás, trae para Piero Hincapié que la tiene que jugar y lo hace al medio para Jackson Méndez, recién amonestado por Sonche. Digamos que el nombre técnico es ese. La tiene de nuevo Hincapié para Estupiñán que la tiene sobre la izquierda, la puede jugar adentro y lo hace para Caicedo. Caicedo se apoya en el futbolista Estupiñán. Hincapié para Caicedo que la juega para Méndez que la tira sobre la derecha para Félix Torres para Preciado para Gonzalo Plata. Foul. Déjate. Tiro libre para Ecuador. Gol, gol, gol de Perazo. De Agroforrajes Perazo. Avena y alfalfa de primera calidad. 15 35 57 97 62. Agroforrajes Perazo. @gmail.com. Bueno, este Plata, ¿eh? Sí, juega muy bien. Bueno, es una de las. Vaya el juego de palabras, es una de las cositas que tiene el conjunto ecuatoriano y es uno de los de esta generación que dirigió Jorge Célico, que tan buenos resultados tuvieron en los mundiales y en los sudamericanos de la categoría sub-20 allá por el 2019. Tal cual. Justamente hoy estaba viendo a Célico hablando con
con los colegas de Televisión Pública. Y hablando de la Televisión Pública, tiene una cantidad de colegas a los que admiro muchísimo, como Ángela Lerena, por ejemplo, el Goico uh-huh. que más allá de lo que ha sido como futbolista, también como periodista, como cronista, es muy bueno lo que hace. Está Matías Martín, está Pablo Giral. Mientras hay una pelota que viene al área de Qatar, donde la recoge el arquero Saad. Pero el que se lleva todos los laureles ahí en ese equipo, para mí, es Titi Fernández. Sí. Un hombre al que admiro profundamente por su calidad. Sí, la dignidad que tiene para sobrellevar algunas cosas de esas. Yo te digo, me lo encuentro a Titi, le doy un abrazo. ¿Qué quiere que te diga? La tiene. Sobre la izquierda sale allí el futbolista Hatem, la quiso poner largo sobre Ahmed, se tira apreciado para mandar la pelota afuera, lateral para Qatar, que parece querer ponerle un poquito más de pimienta al partido. Se adelantó algunos metros, ¿no? Cuando está caído también dolorido apreciado, Edu. Sí, tiene un poquito más la pelota, trata de soltar a Ahmed y a Rorró por los costados, pero le queda muy lejos el arco de Galinde. De todas maneras, el partido está a merced de Ecuador, que tiene en la izquierda con el tándem Ibarra y Estupiñán, eso quería decir, el número 7, el muy buen lateral del conjunto que dirige Gustavo Alfaro, la llave para aumentar aún más la cuenta. A ver, ¿en qué momento se lastima Preciado, no? Por lo menos en la acción en la que se arroja a mandar ese balón afuera, cuando lo estaba repitiendo la televisión, no se advierte. Sí, pega la rodilla contra el piso, ¿no? Sí. A ver dónde se toca. Me parece que es la rodilla, ¿eh? Aunque puede ser también, ojo que tiene muy, muy como entumecido el cuádriceps, fíjate. Sí, yo también estaba mirando eso por las dudas, que no sea una contractura o que no se haya desgarrado. Y qué sé yo, ojalá que no sea nada, pobre Preciado. Queda con un hombre menos momentáneamente el equipo de Gustavo Alfaro, que gana 2-0 desde aquellos lejanos goles del primer tiempo marcados por Ener Valencia. Sale el conjunto local a través de Ahmed. Ahmed que la juega sobre el costado izquierdo para Hassan. Cambia de frente Hassan buscándolo del otro lado. Pedro viene cabeceando. ¡Oh! Y el balón que pique se va contra la base del palo izquierdo, a la media altura en realidad, porque picó. Y en el momento en que traspuso los límites de la cancha fue más o menos a la media altura del palo derecho. Pero esta fue buena de Qatar, ¿eh? Sí, 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 pudieron generar la superioridad numérica a la hora de salir jugando. Llegó bien el centro para que gane en el costado opuesto justamente Pedro Rorró. El cabezazo se fue apenas desviado, pero fue buena esta acción del conjunto catarí. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292. pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Balón arriba para Valencia, que se la quiere llevar. No pudo superar la marca de Hassan y tocando hacia atrás, Ahmed la tira para el arquero Saad. Saad a domicilio dentro del área de Qatar, la juega sobre la salida de Kouki para Hassan. Hassan es el número 3, el pelado que juega sobre la izquierda, es zurdo. La tiene Hassan, amaga contra la marca de Plata. Plata adentro, la juega sobre la posición de Hatem. Hatem que la juega hacia atrás de nuevo para Kouki. Kouki Gabriel sobre la izquierda para Kouyam. Kouyam que se viene con ese balón sobre el sector derecho. Se frena frente a la marca de Estrada. Juega adentro de nuevo sobre Kouki. Kouki es el libre del equipo de Qatar. La juega al medio para Hatem. Hatem que se viene por el sector izquierdo. Cambia de frente tirándola largo sobre la punta derecha buscándolo a Laidou y al futbolista Pedro. Ninguno de los dos. Hay foul. No, offside. Están cobrando. Al final. Pero offside. Ah, sí. Pero lo están cobrando al medio. El offside. Ah, porque termina incidiendo en la jugada, sí, está bien, porque se va cerrando. Está muy bien, entonces es tiro libre para Ecuador, lo va a hacer Piero Hincapié y dice en... ¿cuánto llevamos? 18 minutos del segundo tiempo, apenas 18, se está haciendo lento esto, porque claro, Qatar tiene poco para ofrecer, Ecuador tiene todo el pescado vendido, por ahí puede llegar a meter alguna venta de última hora, pero ya está. A todo esto, ¿qué dice Eduardo Ronco sobre este triunfo 2-0 de Ecuador sobre Qatar?
que ha bajado la intensidad de Ecuador y esto plancha un poquito el partido porque, claro, a Qatar le cuesta mucho arrimar peligro hasta el arco del conjunto ecuatoriano. De todas maneras, el triunfo del Tri por el momento no corre peligro para nada. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Va a tener que trabajar mucho el técnico Félix Sánchez, ¿eh?, con este equipo, porque muy pobre, muy pobre. Balón del futbolista Hincapié buscándolo a Valencia. Fue largo ese balón, lateral para Qatar, sobre el costado derecho lo tiene que hacer el número 2, Pedro Rorró. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11, 60, 53, 90, 37. Ahora, el público de Qatar es lo mejor, ¿eh?, de la noche. Sí, le ha puesto mucho calor al partido, es verdad. Tal cual. Marca Estupiñán cometiendo foul contra el jugador Pedro. Tiro libre para Qatar desde el costado derecho. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo. Avena y alfalfa de primera calidad. 15-35-57-97-62. agroforrajesperazo@gmail.com. Me anticipé diciendo tiro libre, pero el árbitro dio lateral, es increíble. Tal Daniel Orsato. Vendría a ser una suerte de Panchito La Molina, ¿no? Tengo mejores referencias, viste arbitrar bien. Hoy la verdad que está muy por debajo del nivel en el cual lo he visto. Saliendo Hatem, la tira por la izquierda para Hassan. Jugamos ya 20 minutos y medio del segundo tiempo, gana Ecuador 2-0. La tiene otra vez Hassan, que recibió del medio de Hatem. Hassan, que la juega al medio para Kouki. Kouki, que la toca cortito para Hatem, sale por el círculo, tocándola cortito allí para Afif. Afif, que abre sobre el costado derecho para que aparezca con esa pelota Karim. Karim, que la tira arriba para Alaidú. Alaidú, que la tira para Pedro. Pedro atrás otra vez para el futbolista Hakim. Hakim al medio para Kouki. Kouki, que la tira sobre la salida de Hatem. Buena mago de Hatem, ¿eh? Y se la lleva sobre la izquierda para Hassan. Viene Hassan, caló contra el centro al área. Mal hecho. La saca de cabeza apenas Estupiñán. Le queda sobre la derecha otra vez allí a Pedro. Tira el centro, pega en Ibarra. Y le queda el cabezazo hacia atrás de el futbolista Pedro. Le quedaba en la salida de nuevo al jugador Valencia. Se fue el balón por el costado lateral para Ecuador. Cuando se viene, ¿quién en el conjunto de Alfaro, Edu? Se va a venir un cambio, lo veo ahí a Sarmiento. Sí, con la casaca número 16. Sí, señor. Y acá también hay 5 cambios. Sí, Jeremy Sarmiento, atacante seguramente por Valencia. Sí, porque no está bien físicamente. Valencia está caminando la cancha. Falta en perjuicio de Ibarra, que quiere hacer el tiro libre con la pelota en movimiento y desde cualquier lugar. El árbitro dijo, no, espere, muchachos, venga para acá. Bueno, primer cambio. Ah, no, mira, entra por Ibarra, por el 10, por Romario. Por Romario Ibarra entra Jeremy Sarmiento. Sí, juega en el Brighton el hombre. Es compañero de Alexis Macalli. Mira, ahí se va Romario, sí. Irá a ocupar el sector izquierdo de esa segunda línea de cuatro. Sí. Va a jugar como externo, como extremo izquierdo. Va a jugar por Ibarra, que alternó buenas con otras no tanto. Justo te había dicho en la entrada anterior que era uno de los destacados de este segundo tiempo, Ibarra. Estaba funcionando bien el tándem con Estupiñán, pero bueno, Alfaro decidió otra cosa. Autoservicio Lo de Pirucha, Noguera 799, por WhatsApp al 11 2290 5070 o en Instagram Lo de Pirucha. Ibarra en el primer tiempo corrió mucho, no tanto como mucho más, digo, también de lo que hizo en el segundo tiempo. Y creo que teniendo 5 cambios. Sí, también pasa por ahí. Claro, tenés que aprovechar a cuidar a los mejores hombres que tenés, ¿viste? La saca sobre. Sí, Edu. No, yo lo vi mejor de todas maneras en el segundo tiempo, pero bueno, es válido, totalmente de acuerdo.
la tiran sobre la posición del futbolista Estrada, que recibió. No entró todavía Sarmiento, ¿no? Porque sí, ahí, yo lo vi ahí, lo veo ahí, ahí va Barra todavía. ¿Qué le vi salir? Bueno, ahí está. La tiene. Sí, hubo un momento. Era Plata, perdón. La tiene Plata sobre el costado derecho, la pone adentro para Valencia, no puede enganchar esa pelota. La venía a buscar Estrada también, pero la termina sacando de media vuelta el futbolista Hatem, buscándolo arriba a Aimoés. Sacó de cabeza Félix Torres y hacia atrás la jugó Caicedo sobre la posición de Hincapié, que la sacó largo. Termina devolviendo para el conjunto catarí, número 5, Hatem, el número 6, Hatem, digo. Hatem para Ahmed, Ahmed para Hatem, la tiene como número 10, está esperando dentro del área Aimoé, prefiere jugarla por bajo allí para la salida de Alaidú. Buena marca en la salida del club de Sarmiento. Sale Sarmiento con gran dinámica, La tira sobre el costado izquierdo para Pervis Estupiñán. Estupiñán que la juega dentro de nuevo sobre la posición de Méndez, era Caicedo, le cometen foul de atrás. Fue el número 10, capitán Alaidú, tiro libre para Ecuador. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292. pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Tiro libre que Pervis Estupiñán va a tomar de zurda desde el costado, levemente recostado, digo, sobre la izquierda. Por el callejón del, el viejo callejón del 10, vendría a ser a dos áreas y un poco más del arco de Qatar. Viene el centro pasado del segundo palo, la viene a buscar allí cometiendo foul, para mi gusto, Félix Torres. El árbitro no cobró absolutamente nada. Un despeje que manda el balón afuera, el lateral para Ecuador contra el área del equipo local. Gana Ecuador 2-0. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Va a entrar el número 4. Sí. En Qatar. Mohamed Jadua. Jadua. Jadua por Alaidú y Butari, sí. Por quien entró, el número 9. Ya te digo por quién entró Muntari. Bueno, yo también Muntari lo vamos a... Mohamed Muntari. Yo no estoy igual. Sí. Ataca Ecuador por la izquierda, la tiene Sarmiento, va a poner el pie a pie, engancha, parece Gambetista, ¿te acordás Gambetista en el 88? Sí. Contra central en la cancha de Boca. Tiro libre para Ecuador desde la punta izquierda. Por eso le dicen Gambetita a la Diego Latorre. Y que, sí, se lo puso el que te dije. Lo bautizó el que te dije, así. Se lo puso a Víctor Hugo, claro. Cancha de Boca, fecha número 28 del 88-89. Ganó Boca 2-1. ¿Sabes? Claro. Se había puesto en ventaja con un gol de tiro libre de Jorge Díaz, Rosario Central, y lo terminó dando vuelta. Gol de cabeza de Tapia, tras centro de la Torre, y penal de Tapia, y gol de cabeza de Alfredo Gracia. Tiro libre desde el sector izquierdo, lo va a hacer Estupiñán. Acá está el tercero de Ecuador. Puede ganar Hincapié, puede ganar Estrada. Ponele un boleto a Hincapié. ¿Cómo? Ponele un boleto a Hincapié. Centro al área, ganó de cabeza Muntari, que la sacó en un centro mal hecho por Estupiñán. Sin embargo, la pelota es otra vez del número 7. Juega sobre la posición de Estrada para Estupiñán, se la manda afuera Pedro. Lateral para Ecuador, que tiene todo el pescado vendido. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano. 11-60-53-90-37. Hincapié que le juega para Estupiñán. En el campo de Qatar, un metro. Ahora tiene que meterse en el campo propio. Para proceder ante la presión de cuatro hombres de Qatar, que por lo menos lo presionaron. No le quitaron la pelota, pero en este sentido cumplieron el cometido. La juegan sobre la posición de Félix Torres. Torres para que... Preciado para Torres.
Torres, otra vez para Preciado, Preciado para Torres. Vamos, muchachos, que tienen nueve compañeros más. Ahí, ahí está, la tiran atrás para el arquero Galíndez. Toma, probamos también. Le dicen al arquero que te veo aburrido. La saca Galíndez, al medio tirándola sobre la posición de Plata. Plata que la tira sobre Estrada. No jugó bien Estrada, ¿eh? Muy ausente. No, me ha costado más el partido. Le costó mucho hacer pie, Estrada, es cierto. Sí. Martín. Sí. ¿Confirmamos la variante? Sí. Muntari entró por Ali. ¿Por el 19? Sí, que lo vi en el banco con cara de pocos amigos. La tiene Ahmed, se la lleva por la derecha, por la izquierda. Ganaba y la tocaba al medio para Afif. Afif la tira sobre Hakim. Hakim para el número 15, Ullam. Ullam que la mandaba sobre la punta derecha y quite. Pero queda de nuevo sobre aquel lado a Hatem. Hatem que la juega sobre el costado para Pedro, que manda el centro. El balón sale por el otro lado, le queda Ahmed. Ahmed al medio, la tira para Hatem. Hatem para Ahmed. Ahmed que le juega allí el balón para el número 11, Afif, que ensaya el remate al arco. Y el balón se va arribita del ángulo superior izquierdo. Buen remate de este Afif. Le pegó bien. Porque, es decir, le agarró un poquito abajo la pelota, pero con el pie de apoyo colocado como corresponde. Saque de arco para Ecuador, Edu. Además la trabajaron bien con la aparición de Ahmed para ese remate de Afif, que se fue alto, y Galíndez que sigue sin revolcarse. Han pasado algunos remates o algún cabezazo cerca, pero lo cierto y lo concreto es que no se ha revolcado el arquero rosarino, naturalizado ecuatoriano, que viene de obtener una gran alegría, ¿no?, con el conjunto Aucas, que logró el último domingo el título ecuatoriano tras vencer por penales al Barcelona de Ecuador, el primer título en 77 años para el equipo papá, como se lo conoce al Aucas. Se va a Valencia nomás, ¿eh? No da más el número 13, el futbolista del Fenerbahce. Mirá qué baja importante. El título de la nota de hoy de José Luis Lanao en página 12 se llama Un Mundial entre la fiesta y Lanao. Y es un titulazo. Todavía no lo leí. Me lo acaba de mandar el querido José Luis por WhatsApp. Ahí ya lo estoy compartiendo con todo el equipo porque es para leerlo y analizarlo. Me parece que mañana en el Café Mundial le vamos a dar una linda manija esta nota. Bueno, entró Cifuentes. Sí, señor, en Ecuador. Pista. Ya confirmamos por quién. Sacó Galíndez. Por Valencia, te decía. Ah, por Valencia, bien. Sí, sí, te decía cuando terminaba cuando terminé el comentario de Domínguez, que había salido Valencia, que no podía más con su alma. Esperemos que no sea nada más que los golpes y los magullones de hoy. Sí, porque es un jugador muy importante. Importantísimo. Para solo dos goles. Y además hizo tres goles. Lo que pasa es que uno se lo anularon. Claro. O no lo dieron como válido. Así que imagínate, empezar la Copa del Mundo con un hat-trick, lo que hubiese sido. Falta de Afif, lo van a amonestar al número 11, que le entró muy feo. ¿A quién? A ver. ¿Quién quedó tendido? A Plata. Entró. Como para que no se olvide de él, Gonzalo Plata. Afif le pisó el empeine izquierdo. Y los jugadores de Ecuador, de todas maneras, pedían la ventaja porque salía la contra y quedaban 3 claro, contra 1. Bueno. De árbitro en ese sentido, ley de ventaja se la llevó a Mar. No ha estado fino hoy con eso. Insisto, no, lo he visto mucho mejor al electricista. Bueno, se ve que hoy se le pelaron algunos cables. Sí, anda con pocas luces el amigo Orsato. Orsato. Tiro libre que hace allí Caicedo, lo manda al área muy mal. La terminan sacando para la contra de Qatar. La va a buscar a Fib, pero bien. Cruza allí Méndez, jugando el balón sobre la salida de Cifuentes. Cifuentes que se llama Miguel, ¿no? O Carlos, sí. No. Miguel. Miguel y juega en Los Ángeles Fútbol Club de la Major League Soccer. Miguel Cifuentes. Acá lo voy a anotar bien. Sí.
Juega Plata el balón atrás sobre Moisés Caicedo. Caicedo que la juega más atrás todavía para Jackson Méndez. Méndez para Piero Hincapié. Se viene el ex Talleres. Levanta de zurda bien, buscándolo a las espaldas de Ullam. Al futbolista. Viene el remate al arco. ¡Oh! Se lo perdió el pibe Sarmiento. Porque el centro de... Ah, pero estaba en offside. Están cobrando sí. Offside a Estupiñán. A ver. Sí, sí. A ver en línea. Sí, un metro. Bueno, sé. Ah, porque no, el que estaba en offside era Sarmiento. Claro. Y como pega la pelota en él y después se la lleva a Estupiñán, ahí es donde se cobra el offside. Pero más allá de eso, definía muy mal Sarmiento. Sí. El pibe no pensó que le iban a cobrar offside. La juegan atrás sobre Saad, al que no nombramos en el segundo tiempo porque tampoco pateó el arco de Ecuador. No. El dato que va a tener que va a tener que revisar Alfaro, ¿no? Porque si contra un equipo como este, Qatar, tan débil, tan inseguro, de un fútbol tan chato, no le pateas en casi 35 del segundo tiempo, en 35 minutos, no le pateaste una sola vez al arco. Ah, hubo un remate, el de Ibarra, ese que sacó Bárbaro Saad. Pero en realidad le pateó, lo que pasa es que no le acertó al arco, salvo en ese que despejó el arquero. Ataca Ecuador, se la lleva Plata, la juega adentro para 50-50, la quiere jugar para Sarmiento, tira y un remonte. Le queda del otro lado a Estupiñán, rodea ese balón contra la marca de Hatem, juega atrás, buscándolo de nuevo. Gia Méndez la pone adentro para la entrada del futbolista Plata, se lo ha puesto el arquero. Hay foul de Plata. Tiene que cobrar tiro libre, sí señor. Tiro libre para el equipo Bordeaux de Qatar, que está cayendo en su casa, en el partido inaugural del Mundial, 2-0 frente al Ecuador de Gustavo Alfaro. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, 15-35-57-97-62, agroforrajesperazo@gmail.com. Dice Lorena Flores Agüero, muy buena la transmisión acá firme. Muchas gracias. Viene bueno, el sería. Balón atrás. Claro. Me falta que no lo escuche ella. Arrancamos perdiendo. Claro, si no, ya arrancamos 3-0 abajo. Claro, sí, y con 9. Y con 9, tal cual. Balón afuera, lateral para Ecuador. Este partido es solamente. Ya es de protocolo lo que se juega ahora. Y nos permite todas estas licencias, ¿no? Sí, claro. Por eso. Por eso te decía que pensaba que Ecuador podía seguir apretando el acelerador porque Qatar es una oposición muy endeble hoy. La tiene allí Méndez, la abre por la derecha. Era Caicedo para Méndez que la recibe sobre la punta derecha. Juega, entró el 17. Era Preciado. Preciado. Se había cerrado, sí. ¿Foul contra quién? Contra Méndez. Tiro libre a los 36 minutos del segundo tiempo. Es para Ecuador. ¿Sabés que Estupiñán se puede animar a pegarle al arco desde ahí? Porque con la pegada que tiene el número 7, y con la precisión además con la que le pega a la pelota, tranquilamente puede probar suerte desde allí. Yo quiero un cabezazo de Hincapié, como en tantas cargos, en Mario Kempo. Te gusta Hincapié, ¿no? Sí, me gusta Hincapié de cabeza, que hizo varios este año en la Bundesliga también, en el Bayern Leverkusen. Además es un buen jugador, es un defensor que ofrece mucha garantía. Tiro libre que hace Gonzalo Plata, coloca el balón pasado al segundo palo, pero tan pasado que picó 2 metros detrás de la raya final. Ese mal tiro libre realizado por Gonzalo Plata, saque de arco. Para Qatar. Autoservicio Lo de Pirucha. Noguera 799. Por WhatsApp al 11 22 90 5070. O en Instagram Lo de Pirucha. Quedó mal en la rodilla desde el primer tiempo, Valencia. Ahí le estaban mostrando la imagen televisiva, ¿no? Sí, eso me preocupa. Sí. Saca Galíndez. Potente derechazo sobre la punta derecha que viene a buscar de cabeza allí Gonzalo Plata tirándola sobre la posición del futbolista Cifuentes.
quiso hacerle el 2-1 él solito a Hassam. Ahora hay faul de Cifuentes sobre el defensor catarí. Tiro libre para el equipo local. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292. pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. La tiene por la derecha Pedro. Juega atrás sobre Hujam. Hujam adentro para Kouki. Y este la va a jugar para Hassan. No. Sí, la tira para Hassan. No tenía pase posible de manera vertical. La tiene Hassan contra la marca de Plata. Levanta buscándolo a Hatem. Marca bien allí el futbolista Méndez. Pone el cuerpo preciado. Permite que el balón se vaya por el costado. Lateral de Ecuador. En Tristán Suárez. Acapulco Home. Néstor Kirchner. 65-41 Tristán Suárez. 42-34-88-37. Acapulco Home. @gmail.com. Sale Ahmed por la izquierda para Qatar. Jugamos ya el minuto 39 del segundo tiempo. Gana Ecuador 2-0 con los dos goles que marcó en el primer tiempo Ener Valencia, que ya no está en el campo de juego y tiene hielo aplicado en la rodilla izquierda. Por eso la preocupación absolutamente acertada de Eduardo Rojo, y que comparto por supuesto. La tiene Afif contra la marca del número 16 que entró en Ecuador, que es Sarmiento. La juegan atrás para Hujam. Hujam que la tira sobre la posición de Afif. Pierde con Sarmiento y arranca el chiquitín. Se viene el pibe. Se le lleva Sarmiento a toda velocidad. Traza una diagonal de la izquierda hacia el medio. Jugándola sobre la posición de Estrada. Remate del número 11 que termina cayendo sobre el techo del arco. Saque de meta de Qatar. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano. 11-60-53-90-37. Saliendo el conjunto catarí a través de Hujam, número 15, stopper por derecha. La tiene en sus botines amarillos, saca largo, pelotazo, buscándolo arriba a Montani. El remate del número 9, Montari, que se va penitas arriba del travesaño. Entraba Edu. Durmió Ecuador en esa, recorrió muchos metros esa salida, ese pelotazo de Hujam a la carrera de Montari, que ganó la posición. Ubicó bien el cuerpo, remató por arriba del arquero Domínguez de Galinde. La pelota quedó en el techo del arco. Se salvó Ecuador, tuvo el descuento local. Te digo, movimiento muy interesante de este Montari, ¿eh? En 5 minutos Montari hizo más que alguien en 70, del cual se esperaba muchísimo. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad. 15-35-57-97-62. Agroforrajes Perazo, @gmail.com. Ataca Qatar, la juegan sobre la izquierda en un cambio de frente para Ahmed. El centro de zurda, pasado al segundo palo, que viene a buscar por aquel lado. Montari marca, no marcó nadie. La pelota lo superó todo. Le queda del otro lado de Pip. Tira un centro que rebota en el camino, en Piero Hincapié. Y cae llovida sobre la humanidad del arquero Galíndez, que atenazó con gran seguridad en el área de chica. Tiene que devolver cuando jugamos ya 42 minutos casi del segundo tiempo, con Ecuador ganando 2-0. Autoservicio Lo de Pirucha, Noguera 799. Por WhatsApp al 11-22-90-50-70 o en Instagram Lo de Pirucha. Preciado tiene que ejecutar un lateral recibiendo la pelota de manos del entrenador Gustavo Alfaro. Técnico llamado para este tipo de equipos, ¿eh? Gustavo Alfaro. Un para este Ecuador. Entrenador. ¿Cómo? Un buen entrenador. Gran, sí, claro, entrenador. Sí, sí. Cuanto más difícil es, más imposible parece, mejor le sale. La tiene Sarmiento como número 8. Se viene tocando cortito allí sobre Gonzalo Plata. Plata larga sobre Sarmiento, que viene, coloca el centro, rebota en la marca y no es córner, porque el balón se fue por línea final. Ah, está cobrando córner, bueno. Sí. O tiro libre, ¿qué cobraron? A ver. Córner, no, sí. Tiro de esquina para Ecuador desde la derecha. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292. pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Tiro de esquina que va a hacer Gonzalo Plata desde la punta derecha. Está Sarmiento, está Preciado, sí. Está también Hincapié. Quiere el gol de Hincapié para Ronco. Viene el centro, pero el palo sacó de cabeza
Ahmed mandando el balón afuera. Era Juyán, lateral para Ecuador, que tiene que hacer presión. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 65-41, Tristán Suárez, 42-34-88-37, Acapulco Home, @gmail.com. Lateral de el futbolista Ángelo Preciado. Va a mandar un centro con las manos. A ver. Toma carrera una y otra vez. Pero al final juega cortito allí para Plata. Se viene Gonzalo Plata arriando marca sobre la punta derecha. Un amago, otro más. Engancha, tiene que retroceder. Se cae, no hay foul. Y sale la contra de Qatar. La juega Ahmed sobre la izquierda. Ya lo marcaron 15 jugadores de Ecuador más o menos. Se van a venir dos cambios más en el equipo de Alfaro. Se va Estrada y ingresa el número 26, que es ¿quién? Edu. Ya te confirmo, el número 26 en Ecuador es Kevin Rodríguez, el que va a ingresar por Estrada. 26 por 11, Kevin Rodríguez por Estrada, sí, que no tuvo un buen partido, fue de los más flojitos. No, para nada. En el equipo ecuatoriano, le costó hacer pie, como se dice habitualmente. Así que Kevin Rodríguez por Estrada. Y va a ver otro y cambio más. Caicedo. Se va Moisés Caicedo. Que está amonestado, hay que guardarlo. Sí. Y entra el número 21, Alan Franco, el chico de Talleres de Córdoba, otro jugador de la Liga Argentina. Alan Franco, que es el que juega en Independiente. Sí, el de Talleres, ahora. Claro. Ahora en Talleres, claro. Franco que entró por Caicedo, ¿no? Caicedo. 21, Alan Franco. Buen jugador, Franco. Sí. Es que para jugar en una selección tenés que ser como mínimo buen jugador. No, pero este juega muy bien. No, claro. La juega Ahmed atrás sobre la salida de Kouki. Kouki para Juyam. Se mete el número 15 en el campo de Ecuador, cambia de frente tirándola bien sobre la izquierda para Ahmed. Ahmed contra la marca del futbolista número 5, Cifuente. La consigue de nuevo Plata adentro para el jugador Cifuente. Cifuente que la tira arriba buscándolo al número 26, Kevin Rodríguez. El balón es dominado de nuevo por Afif. Afif que la tira cortito así para Jatem. Jatem para Afif, Afif para Jatem. La viene a buscar sobre la derecha, lo marca bien, sacándolo con el cuerpo Piero Hincapié y sale la contra de Ecuador. Se la lleva Sarmiento, engancha bien en la marca, en la jugada el pibe, jugando horizontal, ahora tocando adentro sobre la salida de Alan Franco. Franco atrás por Hincapié, Hincapié que la juega adentro sobre Félix Torres, Torres que la tira para Méndez, Méndez para Torres. 46 minutos de 50 vamos a jugar aquí en el Estadio Albay. Gana Ecuador 2-0, ya no hay tiempo más para más nada. Ecuador está chocho con la ventaja de dos goles, no buscar nada arriba, y Qatar está resignado a no recibir más de dos goles. Los dos goles que le convirtió Ener Valencia en el comienzo, en el primer cuarto de hora y en el promedio de la primera mitad. Sale Ecuador de nuevo, la tira Méndez, cortita allí para Cifuentes, Cifuentes para Méndez, Méndez cambia de frente tirándola sobre la posición de Piero Hincapié. Tiene que retroceder unos metros el número 3, segundo marcador central del conjunto ecuatoriano para jugar el balón sobre la izquierda para la salida de Estupiñán. Estupiñán para Méndez, Méndez que la juega sobre Cifuentes, Cifuentes para Méndez. Méndez sale con Félix Torres, lo tiene bien abierto sobre la derecha a Ángelo Preciado, prefiere jugarla adentro otra vez para Méndez, Méndez que la juega cortito allí para Alan Franco, Franco para Méndez, Méndez para Franco. Alan Franco saliendo con ese balón por el costado derecho, juega para Preciado, Preciado para Cifuentes, Cifuentes que la quería jugar para Gonzalo Plata, pero Cifuentes se corrió. Plata es otro de los que ha faltado la cita, por lo menos desde lo que se esperaba de un jugador de su linaje. Es un buen jugador, pero hoy no cumplió como por lo menos lo que esperábamos nosotros. Foul del futbolista Kevin Rodríguez, tiro libre para Qatar desde su área. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11-60-53-90-37. 47-50 de 50. Parece un trabalengua, pero es así, ¿qué va a ser? El balón termina afuera, sobre la izquierda de la defensa de Ecuador. Lo tiene que hacer el lateral Pervis Estupiñán, que ha jugado un lindo partido. A mí me gustó Estupiñán, me gustó Valencia, me gustó mucho
Caicedo con Méndez hicieron un buen tándem. Ibarra. Ibarra también, el primer tiempo más que nada, ¿no? Por lo menos me pareció que corrió más. Sí. Lo mejor lo vimos en el segundo tiempo, con ese remate que le sacó Saad. Y tuvo mucha actividad en el primero, sí, es verdad eso. Claro, es decir, en cantidad fue malo del primero, en calidad malo del segundo. Y también ataca, por eso malo, ¿no? Tal cual. La tiene allí Sarmiento, juega dentro para Plata, Plata que la tira sobre Estupiñán para Plata, Plata que levanta el centro, para mí es penal. ¿No pega en el brazo del jugador o pega en la cara? No, me parece que le dio. En la cara, sí, tenés razón. Pero sí, de hecho, Plata hace la seña, que le pega en la cara. Sí. No, terrible. Pelotazo bien en el centro de la trompa, le dieron al pobre Puyá. Tiro de esquina, el último del partido, ¿será acaso? Lo va a hacer Gonzalo Plata con pierna izquierda. Se va a abrir ese centro para la cabeza de Sarmiento, de Cifuentes. También está Kevin Rodríguez. Está Piero Hincapié. Viene el centro de Plata al punto del penal. Cabeció cayéndose allí en la entrada. ¿Quién fue? El número 26, Kevin Rodríguez. La mandó muy lejos del arco. Sí. Saque de meta para Qatar. Gol, gol, gol de Perazo. De Agroforrajes Perazo. Avena y alfalfa de primera calidad. 15-35-57-97-62. Agroforrajes Perazo. @gmail.com. Saca Hazard, largo pelotazo sobre la punta izquierda buscándolo a FIF. Marca. Provocando un córner. Sí, no pudo generar el saque de meta haciéndolo rebotar en la FIF. El número 2. Félix Torres. Tiro de esquina para Qatar. Vamos a ver si se le da en la última al equipo local, aunque sea. 5 minutos pasados ya el descuento. Viene el centro al punto del penal, la saca de cabeza el jugador Cifuentes cuando el árbitro Daniele Orsato marca el vientre del terreno y dice que se terminó lo que se daba en Johor. En el estadio Al Bayt por el partido inaugural de la Copa del Mundo Qatar 2022, Ecuador, el equipo del argentino, que dirige el argentino en realidad, porque no es el dueño, que dirige el argentino Gustavo Alfaro, se me lo enseñó por Carcapal. Marca el final del partido el árbitro y Ecuador se queda con los primeros 3 puntos. Ha ganado de buena forma en el promedio del partido el equipo de Ecuador. Ya nos lo va a explicar con mayor detenimiento el señor Eduardo Rodolfo Rojas. Final del partido, ha ganado Ecuador 2-0. Dame el trabajo de mañana, acostate y que Suárez se vaya también. Nos van a echar del taller. ¿Qué taller ni qué trabajo? ¿Y los colores? ¿Y el club? ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? ¿O es que eso no vale nada? ¿Qué te dan por sufrir tanto? ¿Cómo que me da? Yo sé que le dieron por tenerme a mí. Sí, hijo, pero... Hoy los 11 me lo dieron. Me voy al club. Y ruega que me vaya bien, viejita. Porque si no... ¡No! The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Forrajes Don Tino, distribuidora general de Pablo Nicolás Lardí. Avena, alfalfa, alimento balanceado, maíz y todo en cosmética equina. Forrajes Don Tino. Comunícate por WhatsApp al 11-6505-2292 o a nuestro email pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino. Alimentación con buen tino.
en Tristán Suárez, Acapulco Home, pinturería, ferretería, electricidad, sanitarios, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Para llegar a un buen destino, nada mejor que un buen servicio. Si buscas un flete, contá con el mejor. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano. Consultá presupuesto por WhatsApp al 11 60 53 90 37. Fletes Altamirano, para llegar primero y mejor. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, fardos, megafardos, rollos, todo en alimentación equina. Agroforrajes Perazo, ruta 42, kilómetro 25, Tomás Joffre, Mercedes, teléfono 011-15-3557-9762, agroforrajesperazo@gmail.com. Autoservicio Lo de Pirucha, desde 1988 en San Antonio de Padua. Lácteos, bebidas, panificados y todo lo necesario para llenar la heladera. Autoservicio Lo de Pirucha. Encontranos en nuestro local de Noguera 799, por WhatsApp al 11 2290 5070 o en Instagram Lo de Pirucha. Autoservicio Lo de Pirucha, una locura nacional y popular en tu mesa. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Ganó Ecuador. El partido inaugural de la Copa del Mundo, los dos goles de Ener Valencia en el primer tiempo para el triunfo final del equipo de Gustavo Alfaro sobre el dueño de casa, sobre Qatar. Por todo lo visto, lo acontecido en el estadio Al Bayt de la ciudad de Qatar, el comentario final de Eduardo Ronco en la Patria Futbolera. E hizo historia Ecuador nomás, porque se convierte en el primer equipo que le gana al anfitrión en un partido inaugural desde que se juega con esta modalidad, ¿no? Recordemos que hasta el Mundial del 2002, el campeón era el que inauguraba el campeonato del mundo siguiente en el torneo donde defendía el título conseguido 4 años antes, y a partir de 2006, del Mundial de Alemania, se cambió este formato y el primer día comenzó a jugar el local. Bueno, desde que comenzó este nuevo formato, Ecuador se convirtió hoy en el primer equipo en ganarle a un representativo local. Estuvo en el grupo A de la Copa del Mundo de Qatar 2022, como todos ya sabemos, con los dos goles de Valencia, la victoria ecuatoriana sobre el conjunto catarí. Una victoria justa, una victoria que se condice con lo que fue el desarrollo del partido y sobre todo el desarrollo del primer tiempo, donde se vio la mejor cara de Ecuador, la más agresiva, la más consistente, la más rocosa y además la más eficaz. Un Ecuador que ya a los 4 minutos de juego había tenido esa posibilidad de convertir un gol que fue anulado a instancias del VAR, porque luego de esa pelota quieta que ejecutó Hincapié, el video de asistencia al referee lo encontró que partió en posición prohibida Estrada, el delantero al que más le costó el partido hoy, y por tal motivo se anuló el posterior tanto convertido por Ener Valencia, que de todas maneras no se amilanó, como no se amilanó Ecuador, que continuó manejando los tiempos del partido, la pelota, presionando, forzando las malas salidas desde muy temprano del conjunto catarí, del equipo dirigido por Félix Sánchez Pack,
Y bueno, a los 15 minutos, a los 16 minutos, luego de una jugada acontecida a los 14 infracción, donde Ecuador tomó mal parado de contra a los cataríes, llegó la falta y el penal que le hizo al Chev a Ener Valencia, bien acordada por Daniel Orsato, que no tuvo un arbitraje del todo lucido, pero aquí estuvo bien. Y el mencionado Valencia cambió penal por gol con un toque suave de derecha al palo izquierdo del arquero, que fue buscando la lógica hacia la derecha, pero como diría Maradona, no salió ni en la foto. Y Ecuador presionó, continuó sin renunciar a eso que le había dado buenos dividendos en la primera etapa. Tuvo otra chance de gol para el segundo, luego de una buena acción por la izquierda entre Ibarra y en Tupiñán, eso quería decir, que derivó en un centro para la aparición de Estrada, que se pasó en el intento y no pudo cabecear, cabeceó por arriba del travesaño y por eso no pudo conseguir Ecuador el segundo gol. Un segundo gol que llegó a los 26 minutos de juego, luego de un gran recupero de Caicedo, de lo mejor de la tarde, que recuperó, que valga la redundancia, la pelota en terreno contrario, atravesó el campo de izquierda hacia la derecha, descargó con Preciado, que venía tocando bocina, sacó un centro precioso para la aparición otra vez más de Valencia, que con un cabezazo bárbaro, un poquito con la nuca puede ser, pero le dio justeza y le dio fuerza y se la puso abajo al Chev para decretar el 2-0, resultado que sería final y resultado con el que Ecuador se fue en ganancia al descanso de la primera mitad, porque sobre el final el futbolista Ali, el número 19, se perdió el descuento luego de un muy buen desborde del número 10, Alay 2. Esa fue una de las acciones claras que tuvo el equipo catarí. Y en el segundo tiempo, bueno, uno decía, el conjunto local está endeble, es una invitación a que le conviertan más. Y Ecuador está bien, está firme. ¿Irá Ecuador a por más o seguirá manteniendo la misma intensidad? O bien el segundo tiempo estará de más. Esa era la postura de nuestro relator, por ejemplo, don Martín Ripari. Bueno, finalmente el segundo tiempo estuvo de más, porque Ecuador aflojó un poco la marcha, si bien es cierto que tuvo chances para aumentar la cuenta, porque las tuvo, aquel remate de Ibarra, aquel muy buen enganche en una salida de contraataque que contuvo bien al Chev, una aparición de Estupiñán también por el sector izquierdo, donde hizo mucho daño. Ecuador tuvo esas posibilidades, alguna más con plata, pero ya Ecuador no fue el mismo, le cedió un poco más la salida cómoda al equipo catarí, que de todas maneras no lo molestó, salvo aquel remate de Afif por arriba del travesaño y esa diagonal de Muntari que le ganó la posición a los dos centrales, a Torres y a Hincapié, lo sobró esa pelota, Muntari de media vuelta hizo la diagonal del centro hacia la derecha, pero el remate pegó en la parte superior de la red y por eso no pudo descontar el equipo catarí. Ganó Ecuador 2-0, hizo historia el conjunto ecuatoriano. Primera vez que juega un partido inaugural y le gana al dueño de casa. Teniendo en cuenta la endeblez de hoy de Qatar, uno dice, podría haber anotado algún gol más Ecuador que bien le podría llegar a servir, o bien le hubiese podido llegar a servir a futuro. Ahora, por otro lado, si hace una semana o 10 días, cuando a Ecuador le costó tanto convertir ante Irak, por ejemplo, en partidos amistosos, o ante Arabia Saudita, le decía tal paro, vení Gustavo, te voy a proponer lo siguiente: en el partido inaugural vas a ganar por 2-0 y no te van a convertir goles, y vas a dominar el trámite del encuentro vos, y seguramente el entrenador Rafaelín, este muy buen entrenador argentino que está dirigiendo a la selección ecuatoriana y está haciendo un gran trabajo, iba a decir, ¿dónde tengo que firmar? Ganó bien Ecuador, se impuso en el debut, buenos trabajos de Méndez, de Caicedo lo mismo, lo propio de Ibarra,
Me gustó también la tarea, obviamente, de Estupiñán, la de Torres, ni que hablar, la de Ener Valencia, autor de los dos goles, que será el jugador a quien van a esperar y a quien le van a prender velas para que ese golpe en la rodilla no se convierta en algo mayor y que pueda estar en el partido más duro que va a tener Ecuador el próximo día viernes ante Países Bajos, ante la ex Holanda, donde tendrá que aplicarse y mucho el equipo de Alfaro, y también podrá ver más tranquilo de reojo el encuentro de mañana, justamente entre los dirigidos por Van Gaal y el conjunto con el que a priori va a tener que luchar para conseguir el pasaporte a octavos de final, que será Senegal. El conjunto africano, con muy buena técnica, con jugadores de buen porte físico, pero que no tendrán a una de las figuras que iba a tener el Mundial, a priori tal el caso de Sadio Mané, que es una de las grandes bajas por lesión. Y por el otro lado, Qatar deberá mejorar muchísimo si pretende tener otro pasar por este campeonato del mundo que está organizando, que tanto esperó, pero que hoy dejó muchas dudas en este encuentro presentación ante Ecuador, que se llevó una victoria clara en este estadio Al-Bayt Stadium, con un arbitraje de Daniel Orsato que no fue de lo mejor y que vos viviste a través de La Patria Futbolera con los relatos de Martín Ripalli. Suavecito, derecha, caño izquierdo, el arquero no. Ataque Ecuador, viene el balón al medio, la viene a buscar allí Valencia, le están cobrando una falta sobre la humanidad de Bayan Puyán. Tiro libre para Qatar, que si como dijo Gustavo Alfaro, estuvo 12 años preparando el partido y le está saliendo esto, flaco favor se hace. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292, pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Atención que está penal, sí, penal para Ecuador. Penal para Ecuador porque se iba con pelota dominada entrando en el área, como dice el Ener Valencia. El arquero le puso el cuerpo, Valencia lo gambeteó como Cani a Tafarel en el 90, y el arquero lo tocó a Valencia, y penal para el equipo de Alfaro. Qué mal quedó parado el conjunto catarí. Perfecta sesión para Ener Valencia, lo metió como bien marcaba nuestro relator a Al-Shaib, esto lo tuvo que tumbar. Muy bien Orsato, incuestionable la decisión en cobrar penal. Tiene una posibilidad bárbara Ecuador antes del primer cuarto de hora para abrir la cuenta. Bueno, a ver si esta vez el VAR no tiene nada para decir. Romario Ibarra. No, es de Valencia, sí. El capitán ecuatoriano. Hay que le cometieron el penal, el que agarra la pelota siendo. Ni me lo hacen, yo pateo, dijo Valencia. Claro, obvio. Con mucha personalidad el capitán de Ecuador tomó ese balón entre sus manos, ya la acomodó. Se limpia la transpiración de la cara y dice que esta vez va a ser gol de Ecuador, ojalá. Los ojos del mundo a los 15 minutos 40 del primer tiempo en la humanidad del número 13 ecuatoriano. El capitán del equipo de Gustavo Alfaro se prepara de derecha para ejecutar. Viene Valencia, tira, gol. Gol de Ecuador. Ahora sí está ganando por 1-0 el equipo de Gustavo Alfaro. Gran remate de derecha abajo contra la base del palo izquierdo del arquero Al-Jin, que se fue hacia el otro lado. 16 minutos tenemos ahora del primer tiempo. Está ganando Ecuador. Ecuador 1, Qatar 0. Ener Valencia, el capitán del equipo de Alfaro, para la primera ventaja del equipo amarillo. Y qué personalidad, Ener, suavecito,
derecha, caño izquierdo, el arquero no sale en la foto, gana el conjunto tricolor 1-0, en ventaja el equipo de Alfaro y está bien, está muy bien. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Patria Futbolera, el otro partido de este grupo, y contaremos junto a Daniel Lebrón el segundo partido del grupo B, que se pondrá en marcha a las 7 de la mañana, a esa hora no hay Patria Futbolera en directo, entre Inglaterra e Irán. Ataca Ecuador, se viene Preciado por el sector izquierdo, ataca el sector derecho, digo, juega para Plata, Plata que quiere penetrar el área, no lo deja, quitándole esa pelota a Conky. Conky que la juega sobre la izquierda para que salga con ella Ahmed, falta de Preciado, dice el árbitro, o lateral, cualquiera de las dos cosas. La falta fue contra Baudí, que se queja por la falta de Preciado, cualquiera de las dos cosas, lateral o tiro libre, es para Qatar. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11-60-53-90-37. Toda la Copa del Mundo se vive en la Patria Futbolera. Lo mejor que tengamos para contar de los partidos, sobre todo los de la tarde, los vamos a tener aquí en nuestro canal de YouTube. La tiene Estupiñán, que saca de zurda sobre la punta izquierda buscándolo, bombeada esa pelota para Ibarra, devuelve de cabeza, volviendo allí Cuyán. Cuyán que la jugaba para Pedro, que la manda fuera, el lateral es para Ecuador. Tiene que hacer Estupiñán, 5 metros en campo rival. Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad. 15-35-57-97-62. Agroforrajes Perazo, @gmail.com. Preciado tiene el balón sobre el sector izquierdo, juega adentro para Félix Torres, Torres que la abre sobre la posición de el futbolista Piero Incapié, que recibía de Jackson Méndez, que juega bien metido entre los centrales. ¿Te diste cuenta, Edu? Cuando defiende, defiende con 5, cuando ataca, ataca con 5 Ecuador. Está muy bien el aceitado el movimiento del equipo de Alfaro. Muy equilibrado, muy equilibrado. Ahora te cuento. Ecuador 2, Valencia por 2, Valencia por 2. Saliendo tal cual lo interpretó, porque sí, habló de un equipo que precisamente tenía como patrón esa manera de jugar, a veces hasta un dogma, y lo está presionando y lo está forzando a no salir jugando prolijo, y lo obliga a dividir permanentemente. Ahora, no puede seguir jugando prolijo y no hacer otra cosa, no tiene plan B este equipo de no. Qatar. Ataca Ecuador, se la lleva Caicedo, se viene como número 10, le puede pegar al arco, viene Caicedo, amaga, manda el pase adentro, saca Conky a media, le queda de nuevo Caicedo, que atravesó la cancha en diagonal de izquierda a derecha, centro de Preciado del área, cabezazo, ¡gol! ¡Valencia! ¡Golazo! ¡De Ecuador! Ener Valencia, capturando en absoluta soledad en el punto del penal, un penal en movimiento que ejecutó con la cabeza el capitán y goleador del partido para Ecuador en la media hora del primer tiempo. Ecuador saca una decisiva ventaja de 2 goles. Está debutando con triunfo el equipo de Gustavo Alfaro y la Patria Futbolera sonríe. Gol de Ecuador. Ecuador 2, Valencia por 2. Qatar 0. Comienza a cerrarse el trámite apenas en la primera media hora del primer tiempo aquí en Albay. Notable Caicedo recuperando. Decíamos que Qatar además le duele muchísimo la pelota cruzada. La cesión para Preciado, que pasó al ataque. Un centro bárbaro, preciso, para un cabezazo aún mejor de Valencia, que se la puso contra la ratonera Al-Sheb. Nada que decir para el arquero catarí. Ecuador gana 2-0 con otro gol de exquisita factura técnica de Valencia.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I'm running. I always give it 100. Don't need a big poquito, play the game like it's nothing. I'm always thankful. Hemos esperado durante mucho tiempo. Y empezamos un mes que hemos esperado mucho tiempo. Más allá de cómo le vaya a la Argentina, que uno por supuesto espera lo mejor para el equipo de Lionel Scaloni. Creemos que está absolutamente capacitado para poder llegar a ese objetivo. Quizás sabemos cuál es, pero que por una cuestión absolutamente cabalística ni siquiera se nombra la inicial de la palabra. Así que acá vamos a estar durante todo el mes. Les recordamos entonces mañana a las... un ratito antes de la 1 de la tarde, Eduardo Romo con Pablo Mercou para contarles Senegal, Países Bajos, y a partir de las 4:15 de la tarde junto a Daniel Lebrón vamos a estar para la transmisión con quien les habla de el partido entre Gales y Estados Unidos, partido que pertenece al grupo B de la Copa del Mundo, que ya está en marcha, que se puso en marcha con el triunfo histórico, como marcaba muy bien Eduardo Ronco, 2-0 de Ecuador, siendo el primer equipo en ganarle al dueño de casa en el partido inaugural. Nos vamos, Edu, hasta mañana si Dios quiere. Un abrazo grande, qué partidito me toca mañana, Senegal ante Países Bajos, la continuidad de este grupo, y bueno, todo esto esperando por Argentina, y dedicarle todo lo bueno que podamos haber hecho en esta transmisión a la memoria de Eve, la madrecita del amor. Un abrazo, Martín. Chau, chau. Abrazo grande. Hasta mañana. Los esperamos, ¿eh? A partir de las 12:30 del mediodía mañana, la previa y luego el partido entre Senegal y Países Bajos por el canal de YouTube de La Patria Futbolera. Hasta mañana y muchas gracias por haber estado del otro lado. Mejor que se vaya a dormir, amigo. ¿Dormir yo? Cuando el cuadro va al descenso. Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Yo me quedo a vivir aquí. Yo le tomé cariño a este sitio. Lo voy a mueblar. Ellos van a tener que salir alguna vez. Entonces me van a escuchar porque Suárez tiene que jugar el domingo. Las dos comisiones son las que resuelven. ¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve, el que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Forrajes Don Tino, distribuidora general de Pablo Nicolás Lardí. Avena, alfalfa, alimento balanceado, maíz y todo en cosmética equina. Forrajes Don Tino. Comunícate por WhatsApp al 11-6505-2292 o a nuestro email pelardit@hotmail.com. Forrajes Don Tino. Alimentación con buen tino. En Tristán Suárez, Acapulco Home, pinturería, ferretería, electricidad, sanitarios, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Para llegar a un buen destino, nada mejor que un buen servicio. Si buscas un flete, contá con el mejor. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano. Consulta presupuesto por WhatsApp al 11-60-53-90-37. Fletes Altamirano, para llegar primero y mejor.
Gol, gol, gol de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, fardos, megafardos, rollos, todo en alimentación equina. Agroforrajes Perazo, ruta 42, kilómetro 25, Tomás Joffre, Mercedes. Teléfono 011-15-3557-9762. Agroforrajes Perazo, @gmail.com. Autoservicio Lo de Pirucha, desde 1988 en San Antonio de Padua. Lácteos, bebidas, panificados y todo lo necesario para llenar la heladera. Autoservicio Lo de Pirucha. Encontranos en nuestro local de Noguera 799. Por WhatsApp al 11 2290 5070 o en Instagram Lo de Pirucha. Autoservicio Lo de Pirucha, una locura nacional y popular en tu mesa. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.